Bienvenidos al podcast Motorlat número 163. Mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan Estefanía Bruera, José Carmona, Ariel Besomi y el Comendatore Diego Luciano. ¿Cómo andás, Diego? Hola, ¿qué tal, Andy? Hola a todos. Bien, muy bien, Andy. Acá pasando el post carrera que tuvimos ayer del Gran Premio de España. ¿Cómo se dice? Spanish, que después fue corregido, ¿no? Por Spanish. Spanish. Sí, es más difícil pronunciarlo que como lo escribieron, me parece. Pero bueno, no importa, algo así era, me parece. Bien, todo bien, Andy. La verdad que tuvimos una carrera para deducir muchas cosas, ¿no? Si bien la carrera no nos dejó mucho, porque la realidad es que fue una carrera, en lo personal, bastante aburrida, y creo que todo el mundo se quejó de eso justamente, de lo aburrida que fue la carrera y lo estratégica que fue la carrera. Y no lo digo porque Ferrari haya perdido, ni mucho menos, porque la realidad es que la verdad que ayer Mercedes se volvió a poner a tope de la tabla, tanto sean constructores como pilotos, y la verdad que fue una gran carrera. No dejó nada librado al azar y fue un carrerón que hizo de punta a punta, ¿no? Ayudado, obviamente, con el segundo lugar que le otorgó Ferrari a Bottas a nivel estrategia o a nivel neumáticos o a nivel de muchas cosas que vamos a hablar seguramente en el programa. Pero bueno, la verdad que es bastante interesante. Dejó muchas cosas y mucha tela por cortar. Así que, bueno, nada, Andy, arranquemos con lo que fue el Gran Premio de España y terminémoslo pronto, porque así viene Ponasco y podemos hablar de diferentes maneras, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, está bien. Vamos a poner un poquito de onda y un poquito de humor a lo que es el programa en sí. Faltan 13 días, así que bueno, habrá falta que esperar. Falta, Andy, para la carrera de deporte. ¡Tanto! ¡Faltan 13 días! Faltan 13 días. No podemos hacer la previa de Mónaco, es un breve resumen rápido de la carrera de ayer. Y el peor gran premio de la Fórmula 1. Bueno, el tema, bueno, ahí, Steffi, vamos a hablar un poco de... Vamos a hacer una pequeña intro antes de entrar en lo que es la carrera y como hacemos siempre, porque este primer GP en Europa, que es mentira, ¿no? Porque Bakú ya... es Europa, pero bueno, la gente habla del comienzo de la etapa europea con esta carrera, ¿no? Y en parte es porque los equipos, tradicionalmente, como vuelven a su cerca de sus bases en Europa, digamos, preparan updates o preparan mejoras para sus coches para introducir a partir de esta carrera. Hemos visto un morro nuevo en McLaren y algunos cambios aerodinámicos, que después vamos a ir discutiendo si realmente tuvieron el efecto que se esperaba o no, o si el componente más importante de McLaren sigue siendo Fernando Alonso, independientemente de los cambios que hagan en el coche. El otro tema, que es un tema polémico y que creo que va a seguir trayendo cola en las próximas semanas, es el tema de la modificación de los neumáticos, cosa que se habló acá en varios podcasts atrás, que es un tema que explicó muy bien Alessandro en su momento, con respecto al cambio de los neumáticos por cuestiones de seguridad, que después vamos a hablar por qué se dio, pero básicamente por un tema de que algunos equipos informaron a la FIA que había un excesivo sobrecalentamiento que generaba ampollas en los neumáticos, cuestión que esto traía algunos problemas de seguridad, por lo cual Pirelli para esta pista y para Paul Ricard y recuérdenme cuál era la tercera, Silverstone. Trajo una especificación de neumático que después vamos a dar los detalles más Sigo antes de entrar, adentrarnos al tema, sigo esperando que cambien para Paul Ricard. Entiendo, por ejemplo, Silverstone, o bueno, Barcelona, también lo puedo entender. Paul Ricard nadie sabe cómo es, y además es un asfalto que no es tan, como diría, abrasivo como Barcelona. Básicamente, Steffi, lo que quiere decir es que es un circuito que no conocemos, no conocen los equipos, está reasfaltado, es nuevo, tiene rectas largas, chicanas metidas en el medio, o sea, te entiendo perfectamente, Steffi, no sé, yo tampoco opino, yo también opino como vos, que impongo cuestionamiento, que no sé para qué
por Richard. Sí entiendo lo de Silverstone y entiendo lo de Barcelona, pero para eso no lo entiendo, ¿no? Cabe destacar lo que mencionás con respecto a eso, Andy, que lo que se achicó fue 0,04 milímetros la banda de rodamiento, uh-huh, y de esa manera se evitaban que sea más rígida y podría evitar lo que es blistering y la ampolla que mencionás vos, ¿no? Exactamente. Esos 4 milímetros que dio para hablar y mucho, y después cuando llegue el momento te pido el pase porque me he enterado un par de cositas. A todo esto, gracias a Alessandro, que Alessandro fue la persona encargada, acreditada para Motorlat en el Gran Premio de España, lo cual también va a asistir mañana en los test, así que lo vamos a tener también de primera mano con toda la información y demás que no fue comentado en estos días. Perfecto, ahí solemos hablar de este tema. El otro gran, digamos, tema, porque fue muy vistoso, digamos, por sobre todas las cosas, fueron los nuevos espejos retrovisores y los flaps que presentaron, digamos, que presentó Ferrari en su coche y que causaron un revuelo. Y bueno, obviamente acá es donde, bueno, Mattia Binotto en la conferencia de prensa dijo, bueno, vos si dejás juntos a los ingenieros a la larga o a la corta van a empezar a tener ideas creativas y van a empezar a meterse donde pueden y hasta donde le dejen. O sea, fue un poco el mensaje que dio. Y es exactamente lo que ocurrió acá, ¿no? O sea, claramente, según lo que han dicho y lo que han expresado, si bien los espejos podrían ser declarados legales, no así los flaps, ¿no? Steffi, ¿vos tenés más info de esto? ¿Qué otro detalle? No, a ver, el tema es, los espejos están bien porque todos los equipos lo pidieron para ponerlo ahí. El tema es que Ferrari dio un paso más y pusieron esas aletas sobre los espejos. Acusando que esas aletas eran el sostén con un finito para el espejo, ¿no? O sea, a ver, se tomó un poquito más de la atribución de poner el espejo. Le creó la aleta arriba para crear más carga en el auto, obviamente, hacia la parte trasera, y de esa manera fue pícaro en querer hacer algo, que lo cual después, obviamente, pusieron el grito en el cielo y en Mónaco yo no lo voy a tener más, ¿no? Claro, exactamente. Entonces la FIA le dijo, bueno, permitimos que por este gran premio lo uses. ¿Por qué? Porque cambiar toda una modificación para en un solo día es bastante complicado y además puede afectar el rendimiento del coche. Entonces, bueno, te doy un tiempo para que lo vuelvas a retocar. Perdón, José, y perdón, Steffi, que no te quiero contradecir ni mucho menos, ¿no? Pero la realidad, ¿sabes cuál fue, Steffi, de primera mano? Es que Ferrari lo iba a cambiar y se lo pidieron cambiarlo, porque Charlie Whiting fue a Ferrari, estuvo hablando con los técnicos, y cuando vio eso, le pidió el cambio. El tema es que Ferrari no llegaba a tiempo para desmontar el monoplaza y poner el halo que venía usando, ¿sí? Entonces, como no tenía tiempo y argumentó que le faltaba ese tiempo preciso que estoy mencionando para cambiarlo, la FIA emite ese comunicado que mencionas vos, ¿me entendés, Steffi? Diciendo que, bueno, ya está hecho y demás, y para Mónaco no tendría que estar más. Pero la realidad es que cuando vieron eso, se lo pidieron cambiar, y Ferrari argumentó, dio sus argumentos válidos o no, que no tenía tiempo para hacerlo. Entonces, por eso es que le permitió, como quien dice, decir, oh, bueno, está bien, esta carrera que quede así, y para Mónaco lo sacamos directamente, ¿no? Que ahí empezó las controversias, José, de que era el espejo, que sacaban la aleta. Bueno, aparte de que esto es un poco el espíritu de la Fórmula 1, ¿no? Es lo que demostró Ferrari, lo que un poco el otro día leí una declaración, también creo que venía del lado de Ferrari, donde la Fórmula 1 es esto. Es decir, es ir siempre más allá de lo que te dan. Esté fuera o en el límite del reglamento. Lo que a mí no me voy a decir, y es lo que demuestra la Fórmula 1 siempre, a mí lo que no me gusta es esto de, bueno, para la próxima arreglalo. Y no por Ferrari, por cualquier equipo. Porque ¿sabes qué pasa? No me gusta, por ejemplo, los retoques reglamentarios, porque a ver, supongamos que esto a Ferrari le daba una cierta ventaja y ganaba la carrera. ¿Sí? Entonces todo el mundo decía, ah, bueno, ganó porque le puso el alerón.
Mañana va a aparecer uno que va a decir, no, mirá, no lo, este alerón, no, che, pero ese alerón está fuera de reglamento. No, mirá, no lo puedo cambiar porque tengo que, no llego. Bueno, en esta corré y ganá. No, me parece que así no es el tema. Me parece a mí. Sí, no, no es porque sea Ferrari, diferente, es porque cualquiera. Diferente eran los años anteriores, en la década de 70, cuando, por ejemplo, Bernie Ecclestone era el jefe de escudería Brown, que hizo su trampita con el tanque de combustible que tenía extra, y cuando lo descubrió dijo, bueno, está bien, déjame correr con esto que después se copien todo lo demás, ¿no? Pero bueno, claro. Es una anécdota. Es que ahí está mal. Es que, ¿sabés qué pasa? Es que ahí está el tema. Cuando yo lo que no entiendo es, a ver, vos podés ser legalista o no legalista. Vos sabés que ellos van a estar, yo creo que deben tener gente estudiando el reglamento y viendo de qué forma sacar ventaja de ese reglamento. Y eso es la Fórmula 1 siempre. Tengo algo ahora, final para eso. Sí. ¿Cómo? No, que yo para eso, cuando se cierre el tema, tengo una conclusión final que siempre que va a ser. Y no es una cuestión de que sea Ferrari, todos lo hacen. El sí, tema pero, es... Pero, ¿por qué todos lo hacen? ¿Te puedo dar una razón al respecto? Los equipos tienen más dinero que la FIA para contratar más gente y estudiar bien los reglamentos. Bueno, pero a ver, pero discúlpame, ¿vos te pero pensás no que lo, este para, tema José, de los espejos, Ferrari, el spoiler que le puso arriba al espejo, no lo estudió o no sabía que lo podía hacer? No, pará, José. No es que no sabían, sino es que ponen suficiente dinero para contratar más gente y ver qué se puede hacer con el reglamento. Algo dijo, que Pirelli y la FIA puede hacer. Porque, bueno, Pirelli puede hacerlo. Pará, José. La FIA no, porque no maneja grandes sumas de dinero. Ya sabemos que la mayoría de los que trabajan ahí no cobran por parte de la FIA. La FIA tiene el reglamento en la mano. Sí, todo a bien, ver, pero... Yo lo que voy es esto. El primer día, cuando la Ferrari llegó a los boxes de Cataluña el otro día, y vieron el halo, le vas y le decís, señor, eso acá no va. No, pero no puedo correr, no corras. Mirá qué difícil que... En las categorías chiquitas, no hablemos porque la, no, pasa pero eso. José, lo que debe ocurrir acá, porque no son tontos, a ver, no van a poner un alerón flexible en la trompa, que sabes que te lo van a rebotar y te van a decir, flaco, te saco los puntos. ¿Qué? ¿Entendés? Como Red Bull decís vos. Ah, perdón, ponele. Tuve un déjà vu. Perdón. Ponele. Si fuera así, yo creo que lo que hicieron acá fue torcer el reglamento al punto previo a que se rompa. ¿Entendés? Ahora van a salir y van a aclarar, pero esto, si no lo pudieron prohibir, José, para mí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero si no lo pudieron prohibir, para mí que no tenían sustento suficiente para decir... Pero pasa siempre así. Bueno, es que así es. O sea, el primero que la pega... Brown, cuando hizo el doble difusor y después, mucho tiempo más tarde, para el año siguiente lo prohibieron. Nada, ya está. Uno de la FIA dijo: uy, mirá lo que hizo este pibe. No, y claro, nos faltó una. Bueno, y mala leche. ¿Entendés? Pero eso es, o sea, como pasa con todo, pero con los escapes soplados, con el efecto suelo, siempre pero fue es lo mismo. Es lo que vos decís, por eso, pero y es lo que dijo Matías Binotto en la conferencia de prensa de jefes de equipo. El tipo dice, que la creatividad que va a estar siempre. ¿Puedo leer lo que dijo Charlie Whiting al respecto? Dale, lee eso y después hablamos, ya empezamos con la carrera, dale. Bueno, dice, es una interpretación libre de la palabra soporte, porque así es como han sido legales. La interpretación depende de si creemos que es un montaje o no. De alguna manera pensamos que no. Ellos creen que contribuye a la rigidez del espejo. Dudo que estuviera así si no fuera una medida aerodinámica ventajosa, pero hoy en día esto no tiene por qué ser tan importante. Enviamos una directiva técnica hace algunas semanas para responder a varias peticiones de otros equipos sobre si el principio de montar un espejo en el halos era legal. Respondimos que sí y les dimos algunas directrices. Una es que tiene que ser un soporte. Es solo un asunto de interpretación y no estamos contentos con una interpretación tan cogida con pinzas con la de Ferrari. Porque se quedó Mercedes. Y bueno... Dice, dijo que si el diseño aparece en Mónaco, probablemente vamos a ver
a los comisarios a actuar sobre esto y nada más. Sí, lo okay. Que dijo fue para terminar el tema, Andy, si lo vas a cerrar. Sí, claro. Lo vas a cerrar, ¿no? Sí, dale, terminalo, sí. Por eso, si lo vas a cerrar, el tema fue que Toto Wolff también en su rueda de prensa, un periodista, que la verdad que estuvo muy bien, le preguntó qué opinaba sobre justamente el espejo y lo que habían hecho, la aleta, ¿no, Steffi? Y Toto Wolff le respondió que primero fue político, obviamente, la verdad que tuvo 10 puntos, por eso a mí no me cabe ninguna duda después la reflexión final que le voy a decir, y no se lo voy a decir por despechado, simplemente trato, por más que muchos sepan que soy ferrarista y por muchos sepan que yo digo cosas a través de Ferrari, pero cuando tengo que pegar, le tengo que pegar y trato de ser lo más objetivo en lo que es un programa que hacemos los lunes, ¿no? Y la realidad es que Toto Wolff dijo, yo no soy la FIA, pero les aseguro que a partir de Mónaco no va a estar más. O sea, a ver, cuac, no sé si termina de entender, ¿no? O sea, yo no soy la FIA, pero les aseguro que a partir de Mónaco no va a estar más. Y después, a relación de eso, viene la otra pregunta que fue sobre los neumáticos Pirelli, que eso lo voy a dejar para más adelante, ¿no? ¿Sé que reflexionó algo final con respecto a esto, José y Steffi y Ariel y Andy? Que hoy por hoy, todo lo que pasa hoy en día en la Fórmula 1 y de hace un par de años, lo viene ganando Mercedes en el despacho. Y la verdad, aplaudo, ¿no? Aplaudo porque Mercedes es el más vivo de todos. Y finalmente deja como unos boludos, perdón la expresión, y creo que no es una mala palabra, a los demás equipos. Porque Mercedes sigue ganando en el despacho lo que gana en el despacho y gana en la pista los errores de los demás. Y la verdad que aplaudo la iniciativa de Mercedes. ¿Cuánto deberían aprender otros equipos en hacer la misma política? Y a eso también incluyo a que ahora en el Gran Premio de Barcelona también se cuestionó mucho con respecto a la quema de aceite. Y ahí hay un factor fundamental, que se sospechaba de un equipo, que todos saben muy bien que es Ferrari, en lo cual a través de un dispositivo que venía de más a la cámara de combustión entraba aceite, lo cual ahora ya no entra más. Así que bueno, listo, Andy. Quería cerrar el tema con esa reflexión final, ¿no? Perfecto. No. Y hablando brevemente de algo que ya dijo en alguna conferencia de prensa anterior, el mismísimo Toto Wolff dijo, esto es una competencia a todo nada, y no es solamente adentro de la pista, es también afuera de la pista. Sí, y eso lo dijo él, no recuerdo ahora por qué había sido, pero me quedaron grabadas sus palabras. O sea, siempre tratamos de conseguir ventajas en todos los niveles. Así que, y él fue claro con eso. Que fue, bueno, ahora me acuerdo cuando objetaron la contratación de ex FIA en Renault y después del otro que se fue a Ferrari, que ahora ya no me acuerdo los nombres, pero bueno, él lo digamos, su justificación había sido esa. Y bueno, acá sigue siendo lo mismo en concordancia con lo que acabas de decir vos, ¿no? Obviamente. Bueno. En el chat, obviamente, están hablando de este tema, están hablando del tema de las gomas Pirelli. Bueno, hay gente que la dice que las hicieron a medida de Mercedes. Bueno, después vamos a hablar de eso. Pero bueno, hay mucho para hablar y quizás no sea tan así, pero bueno, hay que también exponerlo porque es un tema. La cuestión es que con toda esta previa, con todo esto que veníamos hablando, arrancan las prácticas el viernes. Y realmente, bueno, ya sea por lo que sea, Mercedes arrancó con el pie derecho, mostrando otra performance totalmente distinta a la que venía mostrando en las carreras anteriores, con un viernes sólido. Ferrari, digamos, a un segundo el viernes, pero bueno, eso, digamos que Ferrari en las últimas carreras viene... Un comienzo lento, pero digamos bastante lento, pero ya se veía que había muchos equipos, no solo Ferrari o no solo, bueno, incluso hubo muchos otros, Red Bull, todos tuvieron problemas, todos tuvieron despistes en algún punto, pero ya se veían problemas para calentar los neumáticos. Y esto era un común denominador para todos, ¿no? Lo cual es un poco poner un asterisquito en este punto con respecto a justamente lo que hablamos hace un rato del cambio de lo que fue, digamos, la especificación que presentó Pirelli ahora. Recordemos que fue
porque algunos equipos se quejaron del sobrecalentamiento. Bueno, el problema aquí fue que empezó a haber un problema con la falta de temperatura. Obviamente también estaba fresco. Y algo loco también, ¿no, Andrés? Que sí. Justamente era una contradicción continua con respecto a las simulaciones de carreras y demás que hubo en la prueba Libres 2, cuando Pirelli decía que no entendía cómo con el compuesto super blando no encontraban un ritmo de carrera y el compuesto medio, o el, mejor dicho, compuesto blando y hasta el compuesto medio en algunos equipos era mejor la performance que el super blando. Y Pirelli decía que eso era imposible, porque todos sabemos que en todos los circuitos viene pasando que siempre hay diferencia entre el compuesto más blando al compuesto más duro. Siempre tenés diferencia en 0,8, 0,6 o demás. Y en este caso era todo lo contrario. Ponían un super blando y el super blando se comportaba como un compuesto duro y el medio se comportaba como un compuesto blando. Entonces ahí venía la controversia entre Pirelli y los equipos. Yo te voy a remarcar algo. El único equipo que venía sosteniendo un ritmo de carrera fiable era... dos, Mercedes y Red Bull. Y fueron los dos equipos que se quejaron justamente y hablaron con la FIA, intervino Pirelli, con respecto a la chique de esta banda de rodamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ellos los sobrecalentaban las cubiertas y corrían ese peligro, cosa que ahora las calentaban. Y Ferrari se encontró con que no calentaban ni con una hornalla, ni con un... Sí, no solo Ferrari, todos subieron. Algunos equipos. No, el ritmo de carrera de Red Bull y Mercedes estaban muy bien, Andy, no estaban mal. No, estaban muy bien, por eso lo que digo, y por ahí acá la gente en el chat decía que digan los equipos que, bueno, ahí está, Mercedes y Red Bull, como bien lo dice David25, pero Mercedes dijo, no, pero a todo el mundo le pasó, a Ferrari también le pasó y a McLaren también le pasó. El tema era que tenían, cuando corrieron en Barcelona en los test, tenían ampollas, o sea, entonces, ¿qué pasa? El problema ya pasa por un problema de seguridad, entonces ahí es donde la FIA interviene. Dejemos esto bien en claro, no es un tema de, performance, es un tema de seguridad. Ahora, obviamente, como esto ya lo hablamos en podcast anteriores, cuando las cosas son tan finas como en la Fórmula 1, un cambio de este tipo, obviamente, si te altera unos grados lo que un equipo u otro puede calentar las gomas, obviamente va a haber diferencias. Seguramente las va a haber. Pero bueno. Fíjate el barullo que se armó y por lo que fue las pruebas, por lo que fue la quali, por lo que fue la carrera en sí y la gran ventaja que tuvo. Por la carrera excepcional que hizo Hamilton y Mercedes, que pasadas cinco vueltas se había alejado 4 o 5 segundos, que mañana en los test Pirelli va a montar y va a poner los juegos neumáticos que supuestamente se tenía que haber utilizado. ¿Me entendés lo que te digo, Andy? Claro, o sea, claro. Mañana los equipos van a poder comparar los neumáticos que se usó el domingo con los neumáticos que no se usaron el domingo y que fueron quitados por tema de seguridad. Vos fíjate a qué punto llegó el ruido Pirelli y las quejas de los equipos dentro del paddock. A ver, la queja de los equipos, de algunos equipos dentro del paddock, ¿no? Que mañana finalmente Pirelli va a hacer. Y hay un artículo que hoy se subió a motorlab.com con respecto a las Pirelli, que está muy bien y ahí van a entender muy bien de lo que estamos hablando acá en el programa, ¿no? Sí, no, a ver, acá hay algo importante y es que un poco este fin de semana, y ya vamos a hablar ahora porque, a ver, lo único raro que pasó con los neumáticos no fue esto de la modificación de la banda de rodamiento. ¿Qué pasa? Dame tu opinión, a ver, Steffi, dale. No sé si tanto influyó en el rendimiento de Mercedes. Lo que puedo decir que esa reducción de la banda de rodadura hizo que, por ejemplo, para mí que el superblando se comportara de la forma que se comportó en Barcelona. Porque creo, si tengo buena memoria, que en los test de pretemporada el superblando sí marcaba una diferencia. Eso sí, se gastaba mucho.
pero marcaba una diferencia de rendimiento respecto al otro. Ahora, sí, cuando redujeron esto, hicieron esto, se volvió loco el rendimiento, ¿o no? Bueno, 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 y a eso... Exactamente, hizo, claro, potenció más al neumático blando y el medio que al super blando. Entonces, entonces se volvió al revés. Entonces, con tu análisis, Steffi, nos estás aclarando y dando mala razón que el problema sí hay, o mejor dicho, problema no, está mal dicho, que sí hay diferencia en esos 4 milímetros que se redujo Pirelli, demostró que sí hay diferencia, porque si se volvieron locos con el tema del superblando, que no encontraban diferencia, cuando los test sí había diferencia, estás dando la razón justamente que Pirelli es el punto clave acá y la controversia de lo que fue este fin de semana. Andrés, más claro, échale agua a lo que estás diciendo. No, es que está claro lo que dice Steffi y un poco confirmado por lo que pasó. Todos vimos lo que pasó este fin de semana con los neumáticos. Fue un fin de semana muy extraño con los neumáticos porque vamos hasta este punto. Terminaron las prácticas. La gente estaba perdida con el rendimiento de los neumáticos. Pasa lo que decía Steffi. Había gente que estaba evaluando qué hacer. Y ojo, que se habían, elegido neumáticos muchos meses antes, semanas, que es cuando se dice que se va a usar. Eso también, justamente tocaste ahí un punto clave también, Andrés, porque los equipos eligen los neumáticos antes de que saliera el nuevo neumático de Pirelli que iba a implementar ahora. Tal cual. ¿Me entendés, no? Lo que te digo. Exactamente. O sea, habían elegido 10 superblandos, pero a ver, si hubiese sabido que iba a estar o iba a cambiar lo que es la banda de rodamiento, quizás hubiesen elegido otros neumáticos, ¿me entendés? O sea, es un poco tirado de los pelos todo esto, la verdad. Bueno, que no es la primera vez que pasa, ¿eh? No es la primera vez. 2013 que... también, ¿eh? No, y acá, y a mí lo que me preocupa, y esto, repito, me preocupa por un poco también lo que comentaba José hace un rato, cambio sobre la marcha. Lo hemos tenido siempre la suerte de tener, déjame un segundo, Steffi, hemos tenido la suerte de tener a Enrique Scalabroni muchas veces con nosotros, a Diego Sorrero muchas veces con nosotros, a muchos otros referentes, y es sistemático, y siempre esas preguntas las hemos hecho. ¿Cuál es la mejor manera de darle mejor rendimiento a un auto sin modificar demasiado las cosas? Cámbiale los neumáticos, ¿entendés? O sea, los neumáticos son el punto de contacto de toda la ingeniería, la aerodinámica, el motor y todos los millones y millones que se gastan en el auto terminan en un parche de contacto, en 4 parches de contacto que son los neumáticos. Entonces, vos fijate una cosa, tenés el compuesto te da una idea y eso que estos compuestos, la diferencia entre uno y otro es ínfima porque tendría que ser mucho más grande para lograr lo que muchas veces hacen cuando se saltan un compuesto. Vos fíjate que vos podés tener una goma que te anda a un ritmo y otra que capaz que podés andar 2 segundos más rápido. Eso te da una... Mirá la diferencia que te da una goma. Pero para mí Pirelli le está errando fiero. Es como decís vos, es decir, se encontraron con un problema. Lo de la clasificación fue ver que los equipos estaban en un problema. Y después que la goma aparentemente no se rompe nunca. Porque sí, ustedes sí, fíjense sí, sí, que yo creo que si largando y cuidando, terminan con el mismo compuesto. No, es una cosa que no tiene. Entonces, obviamente, ahora, si esto fue este cambio, yo sigo insistiendo sobre lo mismo. A mí no me gustan los cambios sobre la marcha. Punto. Sí, y ese tema que te pongan. Por la seguridad, siempre te ponen la seguridad en el medio para tapar cosas, ¿viste? Ah, no, por seguridad. Ah, bueno, por seguridad, ¿por qué no le bajan 20 caballos al motor Mercedes porque va muy rápido? Una pavada, ¿viste? No me mezclen mal las cosas. No, está claro, José. Y es un poco, creo que, un poco, las voces, siempre que hubo un cambio a mitad de temporada, sobre todo en los neumáticos, el anterior que podemos recordar fue las famosas gomas que explotaban en Silverstone, donde después de ese cambio, por ejemplo, se perjudicó a Ferrari, claramente, ¿sí? Y Red Bull a partir de ese momento ganó 12 carreras, creo que fue en fila, ¿no? Pero a ver, a mí me llama poderosamente la atención, vos pensá esto,
Antiguamente pasaba, sí, que había dos proveedores de cubiertas, sí, en la época de Michelin y Goodyear. Michelin tenía un problema que tenía un rango de temperatura que era tan ínfimo que lo sufría. Ahora, sí. Michelin no se quejó a la FIA y dijo, che, déjame hacer esto diferente. No, sí, el que no, lo sufrió fue Ferrari, ¿sí? Bueno, lo sufrió Ferrari. Y antiguamente, si, esto, ¿sabés cómo a mí lo que me suena esto? Que un día va a venir uno y me dice, che, vos sabés que en este circuito, en esta curva, el auto mío no dobla bien. Y vayan y modifiquen el circuito. ¿Entendés lo que...? No sé si me explico. Sí, no, me parece que no es lógico que por más que vos me digas que Red Bull y Mercedes tuvieron problema con una goma, bueno, hermano, el problema, si dos autos tuvieron problema y otros cinco no tuvieron, el problema son los autos, no la goma. Sí. Arreglar los autos. Es un tema, por eso. Pero bueno, vamos, después volveremos sobre este tema brevemente, porque bueno... creo que hubo varias pinceladas durante todo el fin de semana con este tema, ¿no? Bueno, la clasificación, bueno, fue una clasificación donde pudimos ver también que estos matices con los neumáticos se siguieron dando, pero creo que lo más relevante de todo esto, más allá de que, bueno, podemos decir obviamente que en la primera se quedan afuera Hülkenberg, Ericsson, Sirotkin, Stroll y Hartley, que hasta ese momento Vettel estaba haciendo el mejor tiempo, incluso en la Q2 Vettel hizo el mejor tiempo con blandas, y bueno, en la Q3 vimos algo que es bastante raro de ver, que es los pilotos salieron con las superblandas y el segundo intento los hicieron muchos, que el primero fue Ricciardo el que entró en cambio, los hicieron con blandas, o sea, volvieron a la goma que se supone, según los libros, tienen menos no, que tardan rendimiento. Que tardan más en tomar temperatura los medios y tienen menos rendimiento supuestamente que los superblandos. Supuestamente. Digo, es lo que hablamos al principio, justamente que nadie entendía. Entonces hicieron los equipos top, los que están arriba, hicieron su tiempo con los compuestos medios, en verdad... Con compuesto blando, en verdad no los equipos top, sino hasta Renault hizo. El único equipo y el único piloto que hizo el tiempo con super blando fue Alonso con el McLaren. Los demás, nueve restantes de los 10 primeros en la parrilla, sí, se alargaban con compuestos blandos, o sea, medios, ¿no? Sí, blandos. Exacto, sí, blandos. Ahí. Blandos, los amarillos, exactamente, los amarillos. Correcto. Tal cual. Pero bueno. Fue raro ver eso en la Q3, coronando un poco este despelote que había con el tema de los neumáticos, ¿no? Pero bueno, finalmente Mercedes hace 1-2, la segunda fila en manos de Ferrari. Raikkonen no estuvo sin problemas durante el fin de semana, ya había tenido problemas, después en la carrera resultaron, digamos, volvió a tener problemas. Tal es así que tuvo que abandonar, después vamos a hablar de eso. Pero sí, es medio raro, porque terminó cambiando la unidad de potencia en clasificación. Después se rompió. Las pruebas libres, perdón. Terminó cambiando la unidad de potencia para clasificación por una cuestión de que la telemetría había arrojado un fallo y no entendía cuál era el fallo. Entonces, por prevención, cambió la unidad de potencia. Y después de la cual, y bueno, después pasó lo de la carrera, que termina finalmente abandonando por un problema de potencia, un problema de fiabilidad, ¿no? La verdad que ahí hay un tema, me parece más que nada, un tema de algún sensor, a mi entender, de que le debe estar cambiando la telemetría o dando información errónea, porque es más... A ver, si bien en un momento se vio el humo detrás del auto de Kimi, como sí, una herida, rompió curva y demás... no fue un humo para decir se rompió todo el motor y ni mucho menos, ¿no? Entonces, para mí hay un problema de sensor ahí que debe estar embromando, un problema de cablerío, pero bueno, no deja de ser un problema de fiabilidad, ¿no? Bueno, vos tenés experiencia con eso. Alguna vez me dijiste que la mayoría de los problemas que tienen los coches hoy modernos provienen de los cables muchas veces, ¿no? Exactamente. O sea... Bien. Bueno, con todo esto, Lewis Hamilton volvía a la pole, volvía a la Mercedes, volvía a la primera fila de manera categórica y seteaba lo que iba a ser una, supuestamente una carrera, todavía digamos teníamos las esperanzas que haya una pelea en punta para lo que iba a ser la carrera del domingo, ¿no? Que bueno, ya hablando del domingo... Y hablando de lo que es la carrera en sí, ya metiéndonos con el tema de la carrera.
No olvidemos, para mí la imagen del fin de semana es el momento en que se rompe el Toro Rosso, del sí. golpe de Hart. Terrible. Daba sí. pena. Y cómo se despedaza terrible. La parte trasera. Sí, tremendo, tremendo golpe. Un golpe muy razón. Feo, menos mal que pegó de atrás, muy feo golpe, pero la imagen, el momento que se parte, que se cae la parte de atrás, realmente, a mí, hacía tiempo que si te da pena ver uno que semejante aparato se rompa de esa manera. Sí, bueno, tal es así que, bueno, bien José, lo pasé por alto. Bueno, Hartley no, ni siquiera pudo participar, ¿no? De la clasificación. Y fue, la verdad, que un tremendo palo. Muestra de que los monoplazas modernos, bueno, realmente son a prueba de balas, ¿no? Porque esto, José, en tu época era... No, pero este golpe era... malas noticias, ¿no? Este golpe era mortal. Sí. Se clavaban el motor en la espalda, ni hablar. Tal cual, por eso, acá estamos hablando, bueno, todo lo que viene haciendo la FIA en las últimas décadas, ¿no? De mejorar la seguridad, nunca es suficiente, pero realmente ha logrado algo que, bueno, Hartley pudo correr la carrera, ¿no? Si, no pudo clasificar simplemente porque no pudieron volver a armar el coche, por ahí anduvo dando vueltas una lista de cosas que cambiaron los... Terrible. Cambiaron un coche. Sí, pero era muy cómico porque era una lista que era interminable. O sea, tuvieron que construir otro coche de nuevo, como le dijeron, mirá, acá está todo desarmado, vuélvanlo a armar. La facilidad que tienen estos autos, ¿no? Antiguamente un chasis de esta manera había que tirarlo. No, tal cual. Y aparte, bueno, es la fibra de carbono, que es una cosa que la fibra de carbono no se dobla, no se tuerce, nada, se rompe directamente. Y cuando no se rompe, aguanta, digamos. Bueno, carrera, largada. ¿Cómo empezó? Las dos horas previas a la largada había grandes interrogantes con respecto a la lluvia, que finalmente no cayó en todo el GP, hubiese sido, por lo menos... hubiese añadido un condimento a la carrera que... Cayó la noche anterior, lo cual barrió y limpió toda la pista, ¿no? Y entonces, se encontraron los coches y no tenían nada de grip, por más que haya corrido la Fórmula 2, ¿no? Antes, Steffi y demás, la pista sí. Estaba muy, pero muy verde, ¿no? En ese sentido. En GP3 estaba húmeda, después se secó para la Fórmula 2 y ya directamente estaba seco en Fórmula 1. O sea... Claro. Estaba húmedo al principio, pero después se secó del todo, pero creo que estaba fría, ¿no? Para la Fórmula 1. Sí. Y igual Juan Fossaroli, que estaba reportando para Fox Sports en la grilla, en un momento dijo, bueno, ojo que de vez en cuando como que cae alguna gota. Gotita. Sí, tal cual. Así que estaba ahí al límite. Si uno veía el cielo, hubo un par de tomas sobre, creo que era la curva 3. Sí, estaba feo. Que estaba feo, feo. En la montaña se veía negro. O sea, si eso... Lo más loco es que después llovió cuando terminó la carrera a las 2 horas, ¿no? Ahí sí. Claro. Steffi lo dijo. A la hora de... Termina la carrera y en una hora llueve. Sí, tal cual. Sí. Dicho y hecho. Pero bueno, hubiese sido divertido que caiga antes. Pero bueno... Con todo esto estaba configurado, había sol al momento de la largada, si bien estaba nublado, el clima había estado un poco más cálido, y la largada se dio sin, digamos, inconvenientes en los primeros metros, con Hamilton largando bien, Vettel largando bien y poniéndose en el rebufo de Bottas rápidamente y poniéndose a la par y pasándolo. Y quedó Bottas en tercer lugar, Raikkonen en cuarto, y así entraron en una especie de tren desordenado, pero tren al fin en lo que fue la curva 1 y la curva 2. Bueno, a continuación, en la parte media, y esto yo creo que es algo para que Haas se replantee un poco y que Grosjean se replantee un poco. ¿Cómo está siendo este momento del piloto? ¿Qué le está pasando? Porque realmente lo que uno puede ver en el momento que Grosjean pierde el auto es, bueno, Magnussen le hace un movimiento adelante típico de, obviamente, estás en una largada, los autos están muy cerca. Se le mueve de trompa a Magnussen. Le pasó lo mismo a Alonso también, cuando estaba al lado con Sainz.
se le perdía el coche. No fue a propósito. Por supuesto que no fue a propósito. Es decir, el tema es que esa curva, con las gomas, entre comillas, frías, porque si bien vienen calientes... Está toda la suciedad por afuera también. Está toda la suciedad, y aparte es una curva muy rápida y acelerando, hay viento, es muy complicada esa curva, es de las más complicadas de la Fórmula 1, y es muy rápida, se sale, al final, se sale a 2.40, 2.50, ahí apenas termina la curva, o sea, se va acelerando sin parar, es una curva muy difícil. Bueno, pierde el control del coche, se le pone de costado, y después, a mí, lo preocupante es lo que declara después, ¿no? Que es por lo cual... claro. Finalmente los comisarios lo terminan... Si se hubiese quedado callado, por ahí decían, bueno, flaco, qué sé yo. Pero su explicación es, no, quise moverme para el costado para salir del camino de los que venían detrás mío. O sea, yo no entiendo qué quiso hacer. Pues, no, es que... Sí, Steffi, dale. Dice, esto es lo que sale en el parte del boletín de los comisarios, que bueno, determinaron la sanción de tres puestos en la grilla para Mónaco, a Grosjean. Y bueno, dice, el piloto explicó a los comisarios que sintió que su impulso iba a llevarlo al centro de la pista. Y, por lo tanto, tomó la decisión de aplicar la potencia en un intento de cruzar hacia el lado derecho de la pista y salirse del camino de los pilotos, del resto. Sí. Sin embargo, mientras cruzaba, se movía hacia la línea de los coches de Gasly y de Hülkenberg y, bueno, y ambos colisionaron. El piloto dejó en claro a los comisarios de que tomó la decisión de cruzar la pista tratando de esquivar a los otros coches y sintió que esa era la mejor opción. Este es como el típico caso del peatón que en vez de esperar al que se ponga el semáforo en rojo y en verde para cruzar, cruza directamente. No. Sí, decime cómo era, le ponía cuatro claras de huevo y quemás a la... Porque no me acuerdo bien, sí, me quedé colgado. ¿Cómo era el tema de...? ¿Me pasás los ingredientes por WhatsApp, por favor? Si no estás ocupado, ¿viste? Dale, gracias. Perdón, chicos, estamos al aire, no me di cuenta, no. Estaba hablando con Romancito porque me tenía que pasar una receta de cocina y me olvidé si tenía que usar cuatro claras de huevo o tres claras de huevo, ¿no? Pero bueno, nada. Bueno, él tiene un... Quizás debería dedicarse a eso, digo, porque él tiene un libro, ¿no? Vos bien... Callate que es alto cocinero, Román. Por eso te digo, pero... preguntarle, escuchame. Pero es un gran... Pero por eso editó un libro, todo. Yo, la verdad... ¿Qué te parece que yo hablo con cualquier persona? Estoy hablando con Román justamente porque me pase la receta. Tenía la duda si eran cuatro claras de huevo o tres claras de huevo tenía que usar. Escuchame, estoy haciendo un flancito de vainilla y un budín para chuparse los dedos. Gracias a Román. Bueno... Pero volviendo al tema, vimos a un Román Grosjean, a ver, recorramos los últimos 10 días. Aparte la sacó barata porque invocó nada más que dos autos. La sacó muy barata. Venía todo el pelotón atrás. No sé si tan baja. Tanto Gasly como Hülkenberg, cuando vieron la humadera, el humo, empezaron a reducir velocidad. No, está bien. Yo lo elegiría, ustedes no se enojen, ¿no? Porque aparte de la cocina, de invitarlo a mi casa, yo lo elegiría para jugar al bowling. Te digo la verdad, este tipo, ¿sabes qué? La rompe, extrae continuamente, te sacan el bowling, no olvídate, ¿eh? Gran compañero de aventura sería. Sí, no, tremendo. La verdad es que lo que ocurrió fue... Yo cuando vi que el auto se fue de costado y digamos, antes de que hagan la sanción, de que lo sancionen finalmente, uno veía que las gomas no estaban frenando, estaban acelerando. O sea, ese era el problema, estaban quemando caucho acelerando. O sea que te ibas a ir para el centro de la pista, sí o sí, con todos los autos viniendo. La lógica que después le dice a los comisarios que se quería salir del medio es ridícula. La verdad que yo no entiendo cómo pudo haber dicho algo así, porque todas las pruebas lo incriminan, digamos. La tele es categórico. Estaba quemando caucho tratando de qué, de moverse a la derecha desde la izquierda. Realmente muy desafortunada la decisión. Y bueno, así lo entendieron los comisarios. Lo penalizaron con tres puestos para Mónaco
y dos puntos de licencia, ¿puede ser? O sí, dos, sí, puntos, dos puntos de licencia. Y que son en total 5. Que son en total 5. Nada, pero más allá de esto, después Steiner dijo, bueno, tuvimos un 50% de carrera perfecta, ¿no? El otro 50% sí. Fue menos 100, pero en algún momento alguien, es decir, yo creo que esto ya es preocupante, a ver, yo creo que ya es preocupante, por una cuestión de criterio, una cuestión del momento en el que está, creo que viene de Bakú, de tener que abandonar en la calificación, viene de Bakú de chocarse con safety car solo, y viene acá y ahora pasa esto, es decir, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que vos decís, a ver, los tipos están en el límite y uno puede entiende de que estar en el límite te puede llevar al error, al problema. Lo que pasa que las decisiones que toma o lo que las cosas que le pasan no son lógicas, ¿viste? Porque, a ver, uno como aficionado, sentado acá mirando la carrera, dice, y lo tendría que haber dejado ir para atrás y se acababa el problema. En ese momento el tipo decidió eso. Ahora, decidió lo peor, porque fue meterse adentro de la pista. ¿Sí? Claro. ¿Entendés? Porque si vos decís, no lo dejé ir para atrás para no quedar clavado en la leca... Sí, hermano, pero te estás cruzando adelante de 10 tipos que vienen a fondo. No, por eso te digo... Suerte que nadie lo embocó en el medio, ¿viste? Hay un criterio, hay una falta de criterio, hay un momento mental, no sé cómo explicarlo, una situación por la que él está pasando, vaya a saber qué le pasa por la cabeza, pero está en un momento difícil, Grosjean. Y ojo en esta Fórmula 1, moderna, que en cualquier momento alguien mira el Excel y dice, che, acá... Acá algo está mal, y ya vimos lo que pasó con Viat, ya vimos lo yo que lo pasó dije, con Sainz. Yo lo dije, ver, el puede sábado. Puede venir un piloto y Haas, digamos, también es el dueño del equipo, puede tranquilamente decir, che, bueno, pará, cambiemos la cuestión y tengo con qué. Es decir, es como, viste, no sé, es como que tiene una causa. Lo que pasa es que son muy los desniveles de rendimiento, porque venimos con un Magnussen que le tiró el auto encima a Gasly en la carrera anterior y el domingo se mandó un carrerón. Yo el mismo domingo... Bueno, pero perdón, se mandó un carrerón porque corrió solo, José, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? No, está bien, a ver. Sí. Sí, está bien, estamos de acuerdo. Richardo, pobre, yo lo dije el domingo, creo. Me gustaría ver los Haas con otros pilotos. Sí. Y eso mismo iba a decir... ¿Qué parejita tiene Haas? ¿Eh? Un piloto que te cierra todo el tiempo que es Kevin Magnussen, y el otro se la pasa cometiendo errores. No, para mí es una pareja completa, porque tiene a Grosjean, que es cocinero, y a Kevin que tiene huevos, olvidate, hace una combinación perfecta para un pudín. Para mí está bien lo que hace Steiner, es espectacular. Ay, qué grande. La cara de Steiner, no, ahí se dice... Los mecánicos también. Yo pagaría por ver una reunión post carrera con sus pilotos, porque todos los fines de semana tiene algo para pegarle, ¿viste? Por eso te digo, ojo, no me extrañaría los que dos haya... están al borde de la muerte y dejan morir a los demás. Sin embargo, hay una data que hay un piloto que corre el riesgo y que está en el banquillo y parece que se va para la casa. Brendan Hartley, no. Porque en Sky Sport F1 de la británica dijo que saltó ahí la especulación de que Brendan Hartley no correría en Canadá y lo subirían a otro. Exactamente, de eso quería hablar, y es un rumor muy fuerte que está sonando por estos días, por estas horas, mejor dicho. Hubo reunión la semana pasada en Red Bull, porque por más que sea todo roso, en Red Bull se maneja todo, como ustedes saben muy bien. Y aparentemente sí, es Hartley, y me asombro del nombre que me tiraron, la verdad que me asombro, porque es Pascal Wehrlein. ¿Lo vas a decir? Escuchame, me voy porque este dejale, Steffi, dejale tirar una primicia, comendador. Nada, qué bárbaro. Es que se escuchó por todos lados. Che, Steffi, no me contés el final de ninguna película, porque no me mandes ningún spoiler. Bueno, dale,
Dale, Diego, dale, dale, dale. No, no, nada, me río, eso justamente iba a mencionar, ¿no? Ya que tocaste el tema, parece que nada, se termina ahí. El paquete era, ¿no? Steffi, que yo lo acusé en su momento y me criticaste, me dijiste de todo, me dijeron acá de todo y demás, ¿no? Ya quisiera un paquete ganar las 24 horas de Le Mans, ser campeón del Mundial de Resistencia. Pero si hoy, si hoy el Mundial de Resistencia hoy lo gana cualquiera. Perdón, seguro, perdón, seguro, seguro lo va a ganar Alonso. O sea, lo va a ganar Alonso. ¿Qué? A ver, pará, ¿querés que gane el Kini 6? No me lo va a ganar, pero si tengo que apostar que va a ganar Alonso, lo va a ganar Alonso, olvídate no eso. Sé. Bueno, no vayamos de tema, no, no igual, vayamos de... igual nada, claro. Esto dejémoslo para el podcast de los miércoles que conduce Steffi y donde hablan de estos temas. Pero yo me quedé con ganas de hablar de ese tema, así que en algún momento voy a participar para tirar una ahí, ponerle un poco de picante al tema, porque me quedé medio ahí raro. Pero bueno, sigamos. Safety car hasta la vuelta 6. Abandono lo penalizan, que me parece que fue medio... para mí fue excesivo, porque en semejante caos que le cobren que no pasó por el volardo cuando se fue, porque Van Dorn es el McLaren que esquiva a Grosjean, ¿no? En la imagen, cuando Grosjean se va de costado, Van Dorn lo esquiva por fuera, ¿no? Porque no, si fuera por dentro... No, ese no era Alonso. No, no era Alonso. Es Alonso. Era Van Dorn. Alonso ya pasó. Alonso largaba más adelante. Sí, Alonso ya había pasado, era Van Dorn. Van Dorn lo esquiva por afuera. Lo esquiva por afuera, que menos mal que tuvo la lucidez de esquivarlo por afuera, porque si era por adentro, chavo Van Dorn también, ¿no? Lo esquiva por afuera y cuando vuelve a la pista no lo hace por el volardo, por el conito, sino que lo hace por dentro y por eso lo penaliza. Ridículo. A mi entender, ridículo porque... En semejante caos, la verdad es que penalizarlo por eso, pero bueno, las reglas son las reglas, y volvió por el lado equivocado a la pista, atrás había un caos tremendo, pero volvió por el lado equivocado a la pista y lo penalizan con 5 segundos. Después igual todo esto sería, digamos... Ahora, yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Había ganado alguna posición Stoffel? No, estaba un poco en el pack, estaba en el pack. La de Grosjean, Gasly y Hülkenberg seguro. O sea, ellos no, tres bueno, de... bueno, no, hablando en serio, ¿había ganado una posición Stoffel? No, entonces está mal sancionado. A ver, no me sancionan a Kevin Magnussen en Bakú, no me sancionan a lo que venimos hablando justamente de las sanciones de la FIA y lo sanciona a una persona que da por un lado equivocado, perfecto, puede haber sido un apercibimiento y decirle, bueno, esta es la última vez que lo haces, pero no, a Stoffel lo sancionan de uno. ¿Se dan cuenta de las incruencias que hay muchas veces en las decisiones de los comisarios? No, el tema es que cobran, el tema es que los penalizan a todos por igual. Pero les cobran un volardo a este, en medio de un caos total, autos volando por todos. José, escúchame, José, con todo respeto, no ganó ninguna posición. No, pero estoy de acuerdo con vos, pero en la competencia, ¿cuántas veces lo vieron? A ver, ¿cuántas veces hablamos acá de SPAC? ¿Se acuerdan cuando cortaban la chicana? ¿Te acuerdas cuando estaban las cuatro ruedas afuera? Se armó un debate impresionante. Pero no, escuchame. No, la segunda vez, ¿no? Ahora, Hamilton cruzó la curva 1 de México por el pasto y no lo penalizaron. Bueno, por eso. Entonces, a ver, la verdad que lo de Stoffel lo veo mal, la penalización de los 5 segundos, porque tranquilamente lo podía haber llamado diciendo, bueno, avísenle que la última vez que lo corta, la próxima que se equivoque va a ser sancionado, pero no. Ponele la firma, ponele la firma que si era alguno de los de adelante, no le cobran nada. No le cobra nada. Lo usaron de ejemplo, quedate tranquilo que no le cobran nada. Tal cual, lo usaron de ejemplo. No le cobran nada si fuera Checo Pérez, le hacen hacer, no sé, hasta una parada. No, Checo lo hacen bajar del auto, ir al baño y volver. Sí, porque es así, siempre hacen eso. Sí, tal cual, pero bueno. La cuestión es que pasado el caos, pasado el safety car en la vuelta, bueno, el safety car se va en la vuelta 6 y comienza realmente la carrera y Hamilton rápidamente, que eso fue realmente una muestra de la diferencia que había entre los Mercedes y los Ferrari este fin de semana, ¿no? Hamilton le empezó sacando a Vettel entre 8 décimas y en alguna vuelta le sacó un segundo. Impresionante. Y en 4 vueltas le hizo 4 segundos. O sea, cosa de loco, tal cual. Tremendo. O sea, tremendo. Martillo, lo que era el Hammer Time, digamos, el famoso Hammer Time, bueno, volvió el Hammer Time con fuerza, porque realmente, y a ver,
en un momento Hamilton levanta, porque si no le sigue haciendo un segundo por vuelta hasta que, o sea, empieza a regular. Cuando le saca en un momento, creo que entre 6 y 8 segundos, bastante más adelante, unas vueltas más adelante, el ritmo lo vuelve, lo baja, pero aún así todo, Vettel no podía machear el ritmo. ¿Vos sabés que Mercedes quería, podía haber ampliado, y avalando lo que decís, mucho más la distancia con respecto al tercero? En este caso con respecto al segundo Vettel, porque hasta ese momento iba segundo Vettel, claro. Ampliado mucho más, porque liberó para este gran premio, ya lo había hecho en Bakú, algo así, y acá lo liberó más todavía, permitido, liberó más caballos todavía Mercedes. Mercedes tiene más caballos que la carrera pasada, entonces como abrió un poquito más el grifo, siempre lo permitido, buscando la confiabilidad y demás, podía haber sacado más ventaja todavía. Podía haber sido abismal la ventaja que sacaba Hamilton con el Mercedes. Peligroso. Bueno, a mí me entra, es decir, en estas situaciones, claro, yo lo digo y tiro una bomba, ¿no? ¿Qué diferente es el Hamilton cuando tiene el auto a cuando no lo tiene? Bueno, todos los pilotos son así. No, disculpame. A ver, Vettel, ¿qué cara tiene cuando no tiene la? No, a ver, espera, no. Pero una cosa es la cara y otra cosa es el rendimiento, Andrés. Eso voy yo. Okay. Yo he visto un montón de pilotos que no tenían el auto y los tipos seguían para adelante y seguían buscando. Y vos lo ves que Hamilton cae en el pozo y dice, ¿viste? Y ya habló, y no me siento completo, no estoy bien. ¿Viste? Ahora, después le das un caño y es un avión. Nadie discute su capacidad, pero ¿por qué esos altibajos? Vos fijate que en las dos carreras anteriores Bottas era mejor que él. Sí. Vamos a la carrera en sí. Después el resultado es otra cosa, pero Bottas estuvo a punto de ganar dos grandes premios. Sí, la carrera anterior la perdió por una cosa de mala suerte. Bueno, sí. Entonces a eso voy yo, a eso apunto. Pero bueno obviamente en el auto te mata. Para seguir con la carrera, Andy, creo que hay que destacar que hasta ese momento, ¿no? Y ahora ya después vienen las paradas, las estrategias y demás, la primera parada, pero antes de la primera parada se veía claramente como Alonso, tanto Carlos Sainz no podía pasar a Leclerc y como Alonso Carlos Sainz. Sainz no podía pasar a Erickson. ¿Eh? A Erickson, perdón. Claro. A Erickson. Y como Alonso no podía pasar a Leclerc. Al sabor de Leclerc. Fíjate la complejidad de circuito, que no puede haber adelantamientos ni con el DRS en la recta principal. O sea, fíjate. A mí lo que me encantó de esa pelea es el rueda, cómo aguantó Ericsson a Sainz en el principio, en la curva 1. Lo aguantó bien, le puso el auto y se mantuvo ahí. Lo aguantó muy bien. Sí, lo aguantó bien, rueda. Lo termina pasando a Leclerc por una vivada después que abren el safety car. Exactamente. Y no sé si lo pasa, ¿eh? Yo no creo que lo pasara. Como el ingeniero le habla a Edison y le da apoyo en ese momento al piloto. No lo distrae, fíjate que no lo desconcentra, sino que le dice que está cuidando muy bien la posición y que siga empujando fuerte como lo viene haciendo. La verdad, muy hasta ese punto venía, pero excelente. Y así teníamos las carreras, tranquila, hasta que viene la primera parada, ¿no es cierto? La primera parada... Y ahí te dejo vos, Andy. Sí, tal cual. Había un punto solo que llamó la atención, sobre todo por lo que pasó en la carrera anterior, que es que Ricciardo le informa al equipo como diciendo, che, tengo mucho más ritmo que lo... como diciendo, díganle, porque venía atrás de Verstappen. A lo cual, rápidamente, Verstappen... Verstappen empieza a acelerar. La realidad es que reacciona Verstappen también y empieza a acelerar en consecuencia, yo creo, porque no pasaron ningún team radio que le digan a Verstappen que acelere, pero supongo que le deben haber dicho, flaco, o acelerás o lo tenés que dejar pasar a Ricciardo porque otro Bakú no va. Pero bueno, no pasó nada de eso. Parecía que iba a ser algún condimento en esas vueltas que podía ser, podíamos volver a ver una lucha Ricciardo Verstappen, pero eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió, y es que en la vuelta 18 Vettel para intentar cubrir un undercut de Bottas que en los papeles debió ser así realmente, ¿no? Pero acá me gustaría hacer una pausa porque quiero introducirlo a Ariel, que bueno, habló poco hasta ahora, pero Ariel, tenés una editorial que querés compartir y, bueno, todo tuyo el podcast porque es justo, digamos,
Estamos en el nudo de la carrera y me parece que es el momento adecuado. Bueno, gracias, Andy. En realidad no es una editorial, sino más bien es un poco contar la bronca que uno tiene como ferrarista, pero en cierto modo también describe lo que pasó el fin de semana. Y no es más, o sea, lo que voy a decir y lo que voy a leer, porque es difícil después acordárselo todo, por eso me lo escribo, es justamente eso. Y comencé diciendo estas palabras. Yo puse y arranqué, dije, otro fin de semana frustrante para Ferrari. Y puse, al igual que muchas otras veces, el mayor problema fue la estrategia. Después Vettel salió a decir que el problema era que los neumáticos actuales no iban a terminar la carrera, es decir, no llegaban a finalizar la carrera. Y uno puede entender esas palabras porque eres el capitán de un barco y como tal querrá tener a todos sus marineros bajo su estela. ¿Qué quiere decir esto? Tenés al equipo contento, están todos atrás tuyos, es una muestra de liderazgo porque esas actitudes hacen a un líder, ¿no es cierto? Uno cuando se pone como capitán y asume la responsabilidad y dice, bueno, le saco parte de lo que de la macana que se hicieron, eso son cosas que uno ve como un líder positivo. Ariel, pero bueno, después, Ariel, antes que siga, perdón que te interrumpa, pero eso ya desencadena en lo que fue la segunda parada que hace Vettel, que los demás no, y siguen en pista. Antes que eso hubo una parada, lo cual estuvo bien la primera parada. Sí, perfecto. Obviamente, no estábamos hablando de la primera parada. O sea, estamos hablando de la estrategia en general. O sea, la primera palabra era, estaba bien. O sea, no tenía más o menos un par de vueltas, era lógico que lo hiciera. Y lo más importante era hacerlo antes que Bottas. Porque exactamente, si Bottas, se quedaron también los Red Bull en pista, que fueron al manual de Pirelli, que contra el típico de vueltas hicieron la primera parada, ¿no es cierto? O sea, el único que acató las órdenes de Pirelli, de lo que decía Mario Isola, fue Red Bull, los demás no. Los demás no, exactamente. Pero bueno, siguiendo con esto, y lo que dijiste vos, Vettel para en la vuelta 41 cuando entra el Virtual Safety Car, diciendo y diciendo que no, que con esas gomas que tenía no llegó al final. Pero luego, viendo lo que hicieron Bottas, Leclerc, Stroll y Alonso, era muy factible que Vettel pudiera llegar al final con los neumáticos medios que puso en la vuelta 17, igual que Bottas, que fue en la 18. Entonces, viendo y considerando esto, yo creo que el equipo de Iñaki Rueda, que es el jefe de todos los estrategas, a mí, por ejemplo, me está dando más disgustos por los errores estratégicos que las alegrías. En la balanza pesa más lo negativo que lo positivo. Es como que se entienden todo al revés. En China, cuando sale el safety car y convenía parar, ponen gomas blandas, teniendo, o sea, en cuenta los múltiples lugares de paso que quedaban, o sea, pum, estrategia errónea. En Bakú estiran el pit stop para poner ultra blandas, pero no se arriesgan y ¿qué hacen? Ponen las gomas super blandas. De hecho, después ahí también comete un error Vettel. ¿Por qué? Porque intenta pasarlo de donde debía, ya dos por uno. Y ahora, en un intento de hacer lo que hizo Red Bull en China, de parar, poner gomas blandas e ir a por todo en la carrera, llaman a Vettel, ponen gomas medias nuevas, pudiendo poner blandas usadas o super blandas nuevas. Recordemos que estamos en la vuelta 41 y son 66, son 20 vueltas que quedaban. No quedaba tanto, autos más descargados. Y además, sabiendo que después pasar en España, poniendo una analogía con Argentina, es más fácil que baje la inflación que pasar. O sea, era difícil. Entonces, bueno, ya ahí, o sea, otra macana más de Ferrari, ¿en cuántos grandes premios? En cinco, de cinco ya llevamos tres. Entonces, ¿dónde quedaron? ¿Puedo aportar? Sí. Yo, por lo general, no entendí las estrategias de Ferrari con Vettel. O sea, por ejemplo, cuando hicieron la primera parada, no tuvieron en cuenta que podía salir detrás de Kevin Magnussen, y pasó eso, y le costó adelantar. O sea, no entiendo por qué pararon a la vuelta 17 cuando podían haber estirado un poco más. Sí, después, sabiendo, no, tampoco entendí lo de la parada. ¿Sabes por qué? Porque se le venía Bottas. Exactamente, sabiendo que Bottas venía haciendo con buen ritmo, Steffi, por eso lo adelantaron a Vettel y lo mandaron pero solo quiero decir algo. De hecho, Bottas hace una mala parada. Segundo y medio más mala de lo normal. Salió justo detrás de Vettel. Bueno, salió justo detrás de Vettel, o sea, en vez de hacer una parada de 3-9. El problema fue eso que dijo Diego. Bottas venía recortándole de 2-3 décimas y si aguantaban una o dos vueltas más, le iba a hacer el undercut seguro. Ahí, fíjate que un pequeño error. El undercut se lo hizo. Le salió mal, pero el undercut se lo hizo. Pero era jugarse, o sea, por lo menos
se jugaron a que Mercedes también tarde unas milésimas de segundo más, que fue lo que pasó. O sea, más o menos tenían para jugar. Si Bottas se le acerca un segundo, ya no tienen, o sea, puede tardar 10 segundos que va a salir atrás. Pero bueno, el tema fue después, el tema fue el Virtual Safety Car, que inclusive lo habían dejado a Kimi en pista, Ariel, y bueno, le preguntó, justo el ingeniero le pregunta, la vuelta anterior a que se quede Kimi, le pregunta cómo venía con los neumáticos, Kimi le comenta que venía perfecto, venía bien con los neumáticos, o sea que iban a usar otra estrategia con Kimi, y seguramente sería una estrategia, me juego la cabeza que sería igual exactamente, la que hizo Red Bull, de una parada, porque Kimi iba a estar en pista hasta la vuelta que estuvo Red Bull, iba a salir de vuelta a pista y iba a ganar posiciones. Pero bueno, pasó lo que vimos todos, ¿no? Obviamente. Kimi se queda, provoca un virtual, no provoca un virtual safety car porque no fue el de Kimi, no, sino fue el de Esteban Ocon con el Force India, ¿no? Que también, ojo, llamaba atención porque se rompe un motor Mercedes, no se rompió un motor Ferrari, Renault, ni nada por el estilo, se rompió un motor Mercedes. Y ahí crea un virtual safety car. Ahí viene el error de Ferrari. Entra Ferrari y no coloca lo que todos pensamos, coloca un compuesto medio. Que coloca un compuesto blando. Termina colocando un compuesto... Medio. Y ahí lo mismo que tenía. Ferrari tenía... escúchame, tenía disposición... ¿Qué fue lo que hizo? Tenía disposición dos juegos neumáticos super blandos... Perdón, blandos. Un neumático nuevo super blando. Un neumático usado super blando. Y un neumático medio nuevo. O sea, teniendo ese abanico, faltando 25 vueltas... Blandos. Para mí eran blandos. Blandos usados, o pone super blandos usados de la quali, es decir que no estaban tampoco destrozados. Tenían dos vueltas, estamos hablando de los amarillos. Los amarillos, no, eran blandos. Pues los super blandos, ponele que con lo que pasó en la Q3, que tuvieron que volver para atrás, blandos, que diga, Alonso bueno. Alonso dio 17 vueltas con los super blandos. Sí, correcto, es verdad. Claro, pero faltaba, el rendimiento es diferente. Pero a ver, pero para Cachito, a mí lo que me extraña es que me parece que Ferrari lee mal la carrera. Porque ellos no sé qué fue... Yo apunto a esta. A ver, ellos creo que era muy claro que Hamilton estaba fuera de alcance. Entonces, la carrera de ellos era contra Bottas. Entonces, correcto. Ellos correcto. Tenían que hacer la carrera en función de Bottas y hacer lo que hacía Bottas. Y en el momento del safety car, Vettel estaba delante de Bottas. No tendría que haber parado. Exactamente. ¿Eh? Bueno, en el es lo que no tendría que haber parado. Sí. Exactamente. ¿Entendés? Ahí está. Yo a Hamilton no le gano. Ya está, no le gano. Bueno, vamos a reducir pérdida. Termino pero Bottas a mí no me gana. Tenés que pensar. Claro, pero lo que dice... No te pasa, Bottas. Sí. El modelo no te pasa. Sí, olvídate. Puede ser. Puede ser. Lo que dice Vettel es que no tenía... Que no le iban a durar hasta el final, un poco coincidiendo lo que decía. Pero iban a durar un superblando en no sé dónde. Creo que fue en China, ¿no? Un superblando en Australia. No me acuerdo, lo hicieron estirar hasta su punto máximo. Eso es mentira. Lo que diga... Es Vettel es el capitán de un equipo y como tal tiene que defender a los suyos. Tal cual. Vettel dio distintas declaraciones para distintos medios. A Juan Fossarelli le dijo una cosa, a los medios italianos le dijo otra y a los medios alemanes le dijo otra totalmente diferente. Yo me quedo con una nada más, ¿no? Hay tres declaraciones diferentes de Vettel. En las tres, obviamente, nunca habló mal para el equipo. Nunca, como dijo José, como dijo Ariel, perdón, es el capitán del barco y como tal defiende a sus tripulantes o lo que sea. Pero la realidad es que Vettel dice que él, con respecto a la estrategia, él menciona y responde, pensamos que era lo mejor, punto. Y después a otros medios le dijo, paramos porque no tenemos más neumáticos. Y el hecho está que la primer parada, que eso es una picardía, ¿no? Y lo cual, a ver, no está mal visto y nada por el estilo, simplemente es una picardía que lo puede hacer cualquiera. Fíjate cómo se le va el humo al ingeniero de Mercedes y espía las cubiertas a ver si tenían polla, blister y cómo estaban gastados los compuestos medios que para la primera vez Vettel para evaluar cómo estaban los neumáticos, ¿no? Exactamente. ¿Dónde quedaron las épocas donde un piloto de Ferrari... por ejemplo, Schumacher ganaba desde los boxes, como por ejemplo el año 98. Esos tipos que pensaban y exprimían el reglamento estamos y hablando, la estrategia parece que muy, al punto mínimo. O sea, una vara muy alta. Estás comparando Escúchame, yo te entiendo que Rosa, pero no estamos hablando de Sauber, estamos hablando de Ferrari. Está bien, pero a ver, yo lo que vuelvo a repetir. Hay algo que dijo Enrique Padrón que es.
es muy importante. Los ingenieros de hoy miran más las computadoras que la pista. Uh-huh. Exacto. El software de predicción de estrategia de Ferrari le habrá dicho, para ahora que salimos acá, tenemos una ganancia de 0,4 segundos por vuelta y lo pasamos a Verstappen y a Bottas. Pero flaco, ¿no te das cuenta que no se pueden pasar? ¿No le puede pasar un Renault, un Sauber, vos vas a querer a correr los de atrás? Fíjate. ¿Estás ganando? Ahí no tenés un ejemplo. McLaren, ¿no pudo pasar a Alonso Acoso? Y No, pero digo, peor. A ver, José, dale. Sí, Vettel no dale. Pudo pasar un auto que venía herido. Por más que el efecto, no pudo pasar a Verstappen. Bueno, ese es otro tema que me gustaría discutirlo más adelante, ¿no? Porque la verdad sí. Que bueno, hay mucho para hablar de ese tema, pero sigamos entonces, con Ferrari. Vos fijate una cosa, ¿vos te pensás que por más que Bottas empujara iba a poder pasarlo a Vettel? No lo iba a pasar. Por eso ahí se equivoca Ferrari. A ver, hoy no le puedo ganar a Hamilton, tengo que terminar atrás de Hamilton. Entonces, la carrera es contra Bottas. Ahí es donde tendría que haber enfocado Ferrari. Punto. Terminá el tema, Ariel, de lo que... Bueno, y después, o sea, en cuanto a después a Ferrari, o sea, hablamos de la carrera, hay una sola cosa que me preocupa de Ferrari, de FIA y de Mercedes, que es... Desde que Ferrari empezó a innovar con el desarrollo de monoplaza, sea por aerodinámica o sea por la potencia, cayeron directivas una tras otra para frenar lo que a simple vista parecía que era ilegal. Que el piso era flexible, la quema de aceite, el soplado del alerón, los flaps del halo. O sea, seguramente todo esto lo prohíben porque va en contra del espíritu de la norma. Porque si en teoría es ilegal, tendrían que descalificarlo a Ferrari. Más allá de lo que hablamos del halo. Hay otras cosas que, por ejemplo, Ferrari, lo que... Tanto hablamos de la quema de aceite, de los motores y el soplado, no es el tema del aceite. El tema de Ferrari es que descubrieron un chanchullo, y eso se puede entrar en el foro de F1 Technical, que está bien explicado, y es con el tema de las baterías. Ferrari, a través de un circuito del MGUH y MGUK, está generando más energía de la que se permite legalmente para hacerlo uso durante pocas vueltas, que justamente es la clasificación. ¿Por qué no lo pueden hacer en carrera? Porque el auto obviamente va a gastar más de lo que pueden recuperar de energía. Porque la energía la recupera el MGUH cuando frenan. Entonces, en una pista donde hay velocidades altas y se frena, cargan y después sacan, ¡boom! Y hacen el tiempazo que hacen. Por eso tienen mejor, parece que tienen mejor potencia que los Mercedes en clasificación. Ese famoso party mode de Ferrari, hecho legalmente, pero que a la FIA no le gusta, y como no le gusta, no lo pueden prohibir, pero porque es legal. Ahora, sí, en realidad lo podrían prohibir con una directiva como hicieron con todo lo demás, pero ahí para mí radica el quid de la cuestión entre Ferrari, Pirelli, la FIA y Mercedes. Ferrari por primera vez en muchos años está haciendo cosas que los demás equipos no le pueden copiar, y al no poder copiar, están quejándose. Entonces, y gana Mercedes en los despachos. Bueno, y ahí gana Mercedes en despacho. Por eso las quejas de Red Bull y Red Bull y Mercedes traen problemas a Ferrari. Prohíben el todo, y ahora, además de todo eso, tenés el cambio de lo que dijeron ustedes de Pirelli, que reducen. O sea, hay algo que ahí que no sé, que es la profundidad de la banda de rodadura. No sé si es el sí, tamaño del caucho. Pero no sé si es el caucho. 0,4 milímetros. Sí, pero es el 12% del total. O sea, es mucho. Entonces, mirá, bueno. Lo voy a decir, el problema. Lo voy así con código, Ariel, y ustedes saben muy bien de qué voy a hablar, Andrés y Ariel. Ustedes saben con quién hablo y las cosas que me entero. Y ustedes saben cuál fue la frase que me tiró el sábado. Esto fue para favorecer a Mercedes. Punto. Sí. Dejémoslo ahí. Sigamos adelante. Sí. Es que, bueno, sí, después es como decimos, Diego. Y del seno, y estamos hablando del seno de la Fórmula 1, ¿no? De... Listo, por eso, listo, sí, dejémoslo ahí y ya se va a entender lo que queremos. Ya hacer. Enrique lo dijo, le dijeron a ustedes, adaptar un monoplaza al neumático es la tarea principal de un equipo hoy en día, porque vos podés hacer alerones, flap, todo, ¿cuánto ganaste? Tres décimas. Ahora, te ponen un neumático con un 10% de diferencia, que lo único que hace es beneficiar el modo de que vos gestionás las gomas y eso, y finales, miralo a Mercedes cómo anduvo esta carrera. Más allá de que quizás haya dos décimas de diferencia por vuelta, quizás entre Mercedes y Ferrari en esta carrera, por el paquete aerodinámico en sí. Por el paquete, sí. Pero ¿sabés qué es lo más triste de esto? Hay carreras que se adaptan a uno y hay carreras que se adaptan a otro. ¿Sabés qué es lo más triste de esto, Ari? Sí, ¿sabés lo que es? No sé si es lo más triste, pero es un poco triste porque... Cuando Alessandro lo comentó hace dos o tres podcasts, donde dio exactamente los parámetros técnicos y el por qué Pirelli modificaba la banda de rodamiento y charlamos sobre esto, etcétera, en ese podcast hace tres semanas o más,
dijimos, guarda con que Mercedes venga en ese GP y te deje a un segundo. Bueno, dicho y hecho, pasó ahora eso. Entonces, estas son, déjame terminar, Steffi, ahora te paso. Estas son las cosas que le restan credibilidad a todo el show. ¿Por qué? Sí, pero a su vez. Sí, perdón. No, lo redondeo y les paso, pero esas son las cosas que le restan credibilidad al show. Porque, en definitiva, lo básico es, si había equipos que podían calentar el neumático sin blistering, esos equipos tenían una ventaja basada en algo genuino, basada en algo que se trabajó en ingeniería. Entonces, hoy por hoy me parece que los despachos y el tema, entre comillas, seguridad, está siendo usado de escudo muchas veces para, obviamente, torcer reglas a favor de uno u otro equipo. Y esto me parece que, ¿sabes qué? Ya está excediendo. La opinión pública está empezando a decir, pará, déjate de joder, esto no puede ser. ¿Entendés? Ahora, pero bueno, Steffi y después Diego. Steffi. Una pregunta. ¿Esto no es casi o parcialmente el verdadero rendimiento del Mercedes que habían empezado a mostrar en Australia? Y que por una serie de situaciones no pudieron capitalizarlo en una victoria. Para mí este es el verdadero potencial de Mercedes, porque ¿qué pasa si gana el Mónaco? No, ¿qué van a decir? ¿Culpa de Pirelli? No va a ganar el Mónaco, y vamos. Si Mercedes gana en Mónaco, cerremos todo y nos dediquemos a otra cosa. Y por más le contesto a Steffi, por más que tenga para ganar, Steffi no va a ganar. ¿Sabes por qué? Porque ya Niki Lauda dijo que Mónaco era muy difícil. Mónaco era de Ferrari y Red Bull. Qué casualidad que en otras declaraciones, en otra punta del circuito, Hamilton hablaba y decía exactamente lo mismo. Vos fíjate cómo está cambiando el chip. A ver, esto da mucha suspicacia, ¿no? Y con esto le quiero también contestar a Andrés. A ver, Andrés, esto que vos mencionás pasó siempre, y doy la bala a José, pasó siempre en la Fórmula 1. Siempre. Ahora estamos hablando de Ferrari porque es Ferrari, pero pasó siempre en la Fórmula 1. Pasó con Ferrari, pasó con William, José, ¿con cuántos equipos pasó? Siempre. Porque pasó. Les conviene, a ver, yo apunto es, a ver, yo lo que no entiendo exactamente es cuál es el kit de la cuestión hoy día cuando vos tenés un equipo que te viene ganando los campeonatos a la carrera. Ahí está el tema. Pero ¿entendés? Esto no le conviene a Liberty Media, no conviene para el show. No conviene, ¿entendés?, para el show que siempre gana un mismo equipo hoy. Se lo permitieron hasta estos 3 años, pero hoy no conviene. Entonces hay una conjunción de planetas en este momento, en lo cual, si vuelve a liderar Mercedes, ¿sí?, en ganar las carreras que siguen para adelante, se acaba el show. Y eso a Liberty Media no le conviene. Entonces, bueno, es pero como Diego, que a veces te da para pensar y decir, un poco lo que dice Steffi también, y un poco lo que dice Ariel y Andrés, decir, vamos a compensar las cosas, ¿sí? Yo entiendo, Ariel, lo que dice de que a Ferrari le prohíben todo. Está bien. Se puede, la lectura puede ser de los dos lados. Porque Ariel es ferrarista y no es objetivo, o porque verdaderamente sí pasa y a Ferrari le prohíben todo. A ver, me voy a poner del otro lado de la vereda, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muchos nos dicen que el programa es netamente ferrarista. No pasa por ser netamente ferrarista, pero tratamos de ver todas las variables. La variable que hoy por hoy se ve y hoy por hoy está es que a un show y a un nuevo dueño como es Liberty Media no le conviene que sea una fórmula, una monótona como venía pasando años anteriores, que siempre ganaba un solo equipo y no tenía rivales. Entonces, ¿quién te dice que todo esto se frene? ¿En qué sentido se frene? Está bien, le prohíben cosas a Ferrari, como dijo Ariel. Puede que sí, puede que no. Pero tampoco le conviene al show, no le conviene a la gente, no le conviene a nadie, que vuelva a liderar un equipo y que haga esa amplia distancia que hay con respecto al otro rival. Porque se acaba, muchachos, se acaba la interacción, se acaba la gente deja ver Fórmula 1 de vuelta, pero no es porque sea Mercedes, ¿eh? Así sea Ferrari. Entonces lo que busca Liberty Media es que haya show, que haya competencia, que haya luchas, por eso justamente es como que la balanza tratan de equipararla de una cosa y de pero, otra. Pará, perdón. Pero hay una contradicción, Diego. Voy por un lado, que se le discuta cosas a Ferrari que están en el límite o fuera del reglamento, hasta ahí estamos correctos, ¿sí? Decimos, bueno, sí, a ver, el humo, el aceite,
A ver, el escape ese, los espejos, todo lo que, viste, bueno, discutamos eso. ¿Es legal, no es legal, está bien, está mal, los demás se quejan? Vos sabés que los demás siempre se van a quejar de lo que te funciona a vos. Pasó siempre. Ahora, yo lo que apunto es esto. ¿Qué más quiere Liberty Media que Ferrari sea campeón del mundo? Es un golazo para ellos, Diego. Vos sos hincha de Ferrari. Hoy lo que necesita Liberty es que Ferrari sea campeón del mundo, con cualquiera. Ese es el negocio que necesita la Fórmula 1 hoy. Entonces, 50%... Ariel, porque Ariel está pensando que la FIA eso ahí volvemos a lo que te dije al principio. La FIA no es la FOM. Ahí está de hecho por qué nosotros pensamos o nos da la sensación de que todos apuntan a que Mercedes siga ganando. Entonces, ¿cuál es el tema? Porque Mercedes los tiene agarrados y decir, che, si yo pierdo, me voy. No sé, ¿viste? Porque eso, hay una contradicción es que, ahí. Es así, José. Es un tema muy complejo. Mira, yo José, te digo lo que yo opino y en cuanto a lo que vos dijiste. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Viste cuando siempre a Ferrari amenaza que se va, amenaza, pero quién se queda? Ferrari. ¿Seguro? Mercedes no es Ferrari. Y si Mercedes no le gusta la regla del juego, pega el portazo y se va. Y cuando le vuelve a convenir, vuelve a entrar. Perdón, pero o sea, Mercedes puede dar el portazo, pero va a terminar siempre en el circuito FIA, que es lo que más le conviene a todos. A todos no le importa la Fórmula 1, ni el WEC, ni nada. Le importa que queden todos los fabricantes dentro del circuito FIA. ¿Entiendes? El WTCR, por ejemplo, tiene todos los fabricantes de habidos por haber. Alfa Romeo, Audi, Volkswagen, Hyundai, bueno, después tenés los rallies, Toyota, Hyundai, Citroën, etcétera. Después Fórmula 1 ya lo sabremos, Mercedes, Ferrari, Renault, Honda. Y la Fórmula E es un conglomerado de fabricantes. Porsche, Mercedes, Audi, Mahindra, Virgin, DC, que es del grupo PSA, etcétera, etcétera. En fin, al cabo, la FIA va a seguir ganando, no importa dónde vayan, lo importante es que quede en el circuito FIA. Igual hay algo que el de circuito FIA, ¿por qué? Porque mientras más queden, más fabricantes haya en ese circuito, más dinero le llega a la FIA. Punto. Es un negocio redondo la FIA. No le importa si Mercedes amenaza. Lo que hacen es untar un poco el lomo para que siga, porque el problema está es que hay varios clientes que dependen de Mercedes. Ese es el problema. No es el problema que no es un problema, no es como antes que Mercedes se iba de equipo y se iba como fabricante, suministraba motores. No, no. El tema es que le han encontrado la vuelta y bueno, me voy con todo. Y dejamos un tendal de clientes en el piso. Pero bueno, esa es la vuelta que le encontraron. A ver. Pasa lo mismo con Ferrari, con lo que mencionás. A ver, nadie puede negar, y esto saben todos, nada más que no tenemos un papel acá en el escritorio, de que en su momento, en 2014, hubo una ayuda muy grande de FIA, Todd, hacia Mercedes para que no se vaya, porque Mercedes se iba de la Fórmula 1. Y por eso lo avaló y lo ayudó. Es sencillo, Steffi, eso. Y Mercedes siguió la Fórmula 1 por ese motivo que mencionás y por el motivo que menciona Andy, en el sentido que cierra la puerta, se va y vuelve cuando quiere y cuando le conviene. Pero eso está más que claro. El tema acá es que hay ya roces de hace un par de meses, y me consta, entre Liberty Media y FIA. No se ponen de acuerdo en muchas cosas, en lo que quiere Liberty Media como show y en lo que está empleando Chantó como FIA, ¿me entendés? Bueno, hay controversias. Convengamos que a Todd no le va mucho lo de show y se lo demostró tanto como presidente de FIA, pero se lo demostró más cuando era jefe de Ferrari. Le decían, deja algo para los demás y él respondía, me importa un comino el resto, yo quiero ganar. Tengo todas las herramientas de habidas por haber para ganar, tanto en pista como en escritorio. De hecho, John Todd es el precursor de usar los escritorios, si no mal recuerdo. Es el gran precursor de usar tanto la pista como la política para ganar. Es claro, pero es el precursor de todos estos. Es el precursor de todos estos jefes de equipo tontos, ñoños, que no saben cómo limpiarse la cola. Bueno, igual hay un tema para. Y seguimos porque ya nos estamos extendiendo, pero yo solamente quería comentarte algo, Steffi. La audiencia del
WTC, la audiencia del WEC, la audiencia de la Fórmula E, todavía está muy lejos y eso claro. No puede ser desconocido, porque si bien Mercedes entra en la órbita de la FIA y en otras categorías, y si Mercedes se va y se va a la Fórmula E, ¿vos te crees que la exposición de Mercedes en la Fórmula E versus la exposición de la Fórmula 1 es lo mismo? No. Por supuesto que no lo es. Yo te digo una cosa, la Fórmula 1 en audiencia compite con la Copa del Mundo de fútbol. O sea, ¿sí? Es descomunal yo no lo sabía, ¿eh? Entonces, cuando vos comparás eso, el poder de fuego es distinto. ¿Entendés? Por eso Ferrari es lo que es, porque Ferrari sabe que está en un pedestal, porque es Ferrari, te guste o no, es la Fórmula 1 en un punto. ¿Entendés? Entonces, es decir, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, te entiendo tu punto, pero me parece que no es tan así. Me parece que el peso económico de la cuestión, y más hoy en 2018, tiene una cuestión. No es lo mismo. O sea, que Mercedes se vaya... Por eso es como... Digamos, no es exactamente, no es algo para tomar a la ligera, digamos. Pero bueno, se fue Toyota en su momento, no, y BMW también. Está bien, pero Toyota y BMW llegaron y no lograron nada. Toyota y BMW no lograron nada en la Fórmula 1. Mercedes sí. Es que, discúlpame, lo que le dieron a Mercedes en el 2014, como dice Diego, sí ha generado un problema. Que hoy día... Y vos también lo sabés, te enteraste el mismo día que yo, José. Sí, más vale. Hoy la Fórmula 1 tiene un problema, que es que no se le vaya Mercedes. Uh-huh. No solo por los proveedores. O Red Bull. ¿Entendés? No, que no se le vaya Mercedes. ¿Sabes por qué, Diego? Porque, a ver, ¿cómo generás vos una Fórmula 1 competitiva? ¿Quién le gana a Ferrari después? No, por eso, nadie. Yo te entiendo, pero ¿sabes qué pasa, José? Así como decís una cosa, yo te digo la otra. Marchione, que tiene lo suyo, también tiene lo de abajo lleno y está cansado de ser el forro de los demás, ¿me entendés? Entonces pasa un poquito acá como con lo que dice Ariel. O sea, a ver, yo soy el que pone, soy el místico, soy esto, soy el otro, pero llega un momento que decir, muchacho, ya me cansé. ¿Y cuál es la excusa de FIA y cuál es la excusa de todo? Bueno, pero ustedes tuvieron sus años gloriosos, los cuales ganaron 10 campeonatos. No, eso no sirve. Bueno, está bien. No, el tema de Marchione pasa por otro lado. ¿Entendés cómo es? Entonces están las amenazas de un lado y del otro. Igual no pasa por cuánto pone Ferrari en la historia. Lo que pasa es que Marchione no tolera a los ex empleados de Luca Di Montesemolo. Ese es el problema. No creo que sea tan así. Sí, es así. ¿Qué? Es y así. No te extrañes. No, puede ser. Argumentalo. ¿Por qué? Argumentalo, dale. Una prueba fue lo de la fiesta del año pasado, que todos los ex empleados de Luca Di Montesemolo, sea Niki Lauda, sea propio Di Montesemolo, que hizo algo por lo de Ferrari también en sus momentos bravos, después Alonso, etcétera, no fue ninguno. ¿Por qué no los invitó? Y a Ayanto lo invitaron porque es el presidente de la FIA. Porque si lo dejaban afuera, era un escándalo. Lo que pasa es que Marchione no tolera a los ex empleados de Di Montesemolo porque detesta a Di Montesemolo. Entonces hace parir a Ross Brown, a Todd, etcétera. Es así, es un tema personal. No importa, a Marchione no importa cuánto pone. Yo no sería tan categórico y diría que es así, Steffi, porque hay cosas tampoco, que vos y yo no sabemos. Claro, no. Igual de realmente todas maneras, no es muy difícil. No es descabellado, ¿eh? No es descabellado tampoco, pero me parece que ese sea el único motivo, creo que... Yo voy a lo concreto. Déjame terminar. Marchione es CEO de una empresa, de un conglomerado multinacional, y no solo es CEO, es el CEO que lo volvió al lugar donde hoy Fiat, el grupo Fiat, está. Así que yo tomaría con pinzas eso, porque seguramente es un tipo, digamos, obviamente duro, no me cabe la menor duda, pero no sería difícil endilgarle cosas tan así como lo estás haciendo vos, pero respeto tu opinión, no la comparto. Me parece que puede haber muchos más condimentos de esos.
habría que saber un poco más, y creo que, digamos, es muy difícil realmente saber qué hay metido en todo ese mundo, ¿no? Yo lo que voy a lo concreto. Uno se mueve en el mundo del automovilismo. En el mundo del automovilismo, de la gente que yo conozco, el 80%, creo que me estoy quedando corto, el 80% es hincha de Ferrari. Eso es un argumento que es invaluable para Liberty hoy en día. Ustedes saben, yo no soy hincha de Ferrari. Hoy en día soy hincha de la Fórmula 1. Me gusta la Fórmula 1. Y si yo fuera uno de los CEOs de Liberty, estaría pensando en este momento que lo que más me convendría en este momento es que Ferrari sea campeón del mundo. Por eso me extraña tanto que se le discuta tanto a las cosas, o que le den tanta bola a Mercedes. O realmente Ferrari está muy por fuera del reglamento, le encontraron algo que no lo van a poner y decir, muchachos, se fueron de mambo. ¿Entendés? Por eso hay cosas que no me cierran. No me cierran. Que le den bola. ¿Viste? Si el espejito, si el aceite, si el otro... Bueno, a ver, fíjate, o capaz que a Ferrari no le queda otra, porque lo tengo que pensarlo técnicamente, decir, bueno, no le queda otra que llegar al límite o a extralimitarse del reglamento para poder ir a pelear una carrera, porque si no es imposible ganarle a Mercedes. Porque ustedes fíjense que siempre la medida es Mercedes. Ahora Mercedes dice, no, che, eso no me gusta, y allá van a mirárselo. Uh-huh. Eso no me gusta y allá van a mirárselo. ¿Entendés? Ahora, pasa lo de las gomas. Mercedes dice, che, pero esta goma a mí no me va. Van y le arreglan la goma. Y digo, pero a ver, yo si soy CEO de Liberty, digo, che, yo quiero que Ferrari gane. Porque bueno, es pero, mi negocio. Bueno, pero por ahí no es ese racional. Igual, creo que nos estamos yendo muy de la carrera. Igual pongamos este tema. Pongámosle un post-it arriba y volvámoslo a tratar en la previa de la semana que viene. Es un tema para seguir charlando, no siempre es un tema para seguir charlando este. Pero bueno, obviamente podemos seguir horas y horas hablando de esto, y creo que sigue habiendo aspectos para analizar y para desmenuzar. Vamos a volver un poco a la carrera. Que hubo un bajo virtual safety car, hubo algo bastante curioso, porque si pensábamos que Verstappen no iba a chocar a nadie este fin de semana, bueno, lo chocó en virtual safety car, increíble, pero no le pasó nada a Stroll. ¿Cómo no le pasó nada? ¿Rompió el alerón? Bueno, no, pará, sí, por eso, pero digamos, y esto después me quedé leyendo unos tweets de José, que te estuve leyendo, José, donde te llamaba la atención que con un alerón roto así como estaba, él en Barcelona no tuvo ningún efecto negativo, aparentemente. Al contrario, tenía un ritmo espectacular. A mí me llama la atención. Pará, José, dame un segundo, porque antes quiero comentar algo que me parece que es algo que no se comentó y que no me parece menor. En el pasado, cosas como la de Alonso en Bakú yendo con dos ruedas pinchadas con el volante dado vuelta, o gente con el alerón roto. En el pasado, corríjame si me equivoco, pero la FIA podría actuar como decir, che, no, pará, no podés seguir corriendo así porque venís colgando con un pedazo. O sea, a Gilles Vignel no se lo dijeron en su momento, por suerte, pero... No. Es decir... Fíjense lo que pasó, y más después de lo que pasó en Bakú, ¿no? El alerón a Verstappen se le suelta y queda en la salida de la curva 1, en realidad la última curva. Y después lo termina pisando Pérez. ¿Qué pasa si Pérez terminaba pinchando, digamos, en ese momento? Nada, o sea, entraba a boxes en la vuelta siguiente y... Los humos se pegaba un palo bárbaro en plena recta. Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente. No... Y esto es una pregunta, por ahí estoy equivocado, por ahí una forma errónea de ver las cosas, pero no habría que decir, che, pará, estás con... esto es un... ¿hay cierto peligro en esto para el resto? No, porque es Verstappen, Andrés. Si fuera un Stoffel, si fuera Leclerc, si fuera Ericsson, si fuera Grosjean, si fuera Magnussen, si fuera... A ver, ¿quién más te puedo decir? Checo Pérez, si fuera... Ocon, ahí sí, capaz que lo hacen entrar. Pero si no, no.
¿no? Porque se voló, bueno, ese listo, pedacito. Me contestaste. Bueno, no, listo, pero, me contestaste. Pero eso es, pero a ver, si era por ese lado, olvídate. Pero me extraña, André. Ya lo dijimos siempre. Vos sabés que hay tipos que están tocados por la varita. Y lamentablemente los equipos que están adelante pueden ir con el auto colgando. Es decir, yo creo que hay, dejando de lado de que el auto en ningún momento perdió rendimiento, no deja de tener algo roto o colgando. Un pedazo de eso puede volar, puede pegarle al piloto, puede, no sé, cualquier cosa, o reventarle la cubierta a otro piloto, como le pasó a Bottas en Bakú. Y es lo mismo, ¿entendés? Entonces, siempre nosotros vamos a tener cuál es el límite. Pero es lo que dice Diego, yo estoy seguro que capaz que a otro auto lo paran. Sí, sí, porque hay una bandera para ese fin. Hay una bandera que ahora sí, no me acuerdo igual, que era... Igual yo rescato de bandera todo negra esto. Con disco naranja. Con disco naranja, claro, tenés que parar por obligación. Es como con la huelga. Igual yo rescato, rescato todo esto, rescato dos cosas. La primera es la gran estrategia que hizo Red Bull, la verdad, impresionante. Sigue peleando las carreras, si bien ellos saben que no están a la altura de un 1 o 2... pero sí les pelea como si fuera uno y dos, creo que se entiende lo que quiero mencionar, y admiro las estrategias que emplea Red Bull, y admiro ese auto que confirma una vez más lo que nos viene diciendo Enrique Scalabroni desde hace un par de años, que es el mejor auto de la parrilla, y en lo que es chasis aerodinámica es lo mejor. Vos fíjate, con mitad de alerón, que vos te terminás preguntando y le contestas a José, ¿cómo puede ser que con la mitad de alerón haga los tiempos que haga y el ritmo de carrera que tenía? Impresionante. Pero discúlpame, Diego, y me remito a años anteriores. ¿Se acuerdan cuando Vettel corría para Red Bull? ¿Se acuerdan lo que fue en Brasil 2012? Que la quedó definición. Vuelta, lo destruyó el auto. Lo rompió todo. Lo había tocado Bruno Senna, lo había quedado. Yo estaba en el circuito, me acuerdo del 2012, sí. Estaba en Brasil. Lo había tocado y el tipo quedó último. Y todos lo vimos, Adrián ahí en boxes con la fotito que miraba. ¿Dónde estaba el daño del escape y demás, del pontón de costado? Y sin embargo, salió campeón Red Bull. Salió pero campeón. Diego, te hago un comentario para acentuar esto que estás diciendo. Esta se supone que esta F1 es una F1 de motores, ¿no? O sea, esto es lo que vienen diciendo, motores. Sí. Bueno, Red Bull le sacó una vuelta al McLaren. Y los dos tienen motor Renault. O sea, ahí tenés la diferencia de un auto y el otro. ¿Entendés? Y ahí tenés la diferencia de Red Bull con el resto, porque con motor Renault está peleando arriba. Está peleando arriba con, se supone, los dos mejores motores de la categoría. Y está peleando en cualquier momento. En este momento no es de igual a igual, pero en cualquier momento... ¿Vos te imaginás lo que sería una alianza de Red Bull-Mercedes? O Red Bull, bueno, Ferrari. Pero Diego, ¿por qué te pensás que Mercedes en su momento no le dijo? Mercedes le dijo que no. Tal cual. No comen vidrio. Te gana. Pero ¿sabe qué? Te gana marcha atrás. Por favor. Te gana. Tocaste un tema ahí, siguiendo con la carrera, Andy, McLaren sí. Llevó un morro nuevo que fue, a ver, estaba todo el mundo expectante de ese morro y demás. Es más, salieron memes también que la verdad que fueron bastante graciosos, ¿no? Dos ojitos y una boca como que hablaba. La verdad que me causó bastante gracia. Sí, pero, ¿fue bueno o fue malo? ¿Ganaron algo o no ganaron nada? ¿Podemos hacer un análisis o, en este caso, en Barcelona... no sirve el análisis por todo lo que venimos hablando, que es un circuito técnico, que no se pueden pasar, que no sabemos realmente dónde está cada uno? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? O los demás equipos evolucionaron también, y en McLaren lo que evolucionó quedó igual que antes o quedó mejor que antes. ¿Qué concepto hay con respecto a esto de la mesa? Pero de que no, es que no lo podés saber, Diego. Mira, tenés dos contras. Una que es el circuito de Alonso. ¿Sí? Entonces ya tiene un conocimiento, tiene un plus. Lo que vos tenés que mirar es que lo que hizo Van Dorn. Van Dorn de repente mejoró en clasificación. Sí. Quiere decir que el auto, en cierta manera, fue un poco mejor si lo comparamos con Bakú, ponele. Que no tenía la recta semejante. Vos fíjate que los Force India quedaron atrás. Te voy a corregir una sola cosa. Mirá que, por más que Alonso tenga un plus por la gente, porque ese circuito, el plus lo tienen todo porque hacen los test ahí, ¿eh? No, está bien. Todo lo que vos vos sabés que el circuito, pero el circuito de casa siempre a los pilotos le pesa. Por eso vos, te digo, sí, por el apoyo del público, sí, correcto. Ahora, si hablamos de diferencia, ¿qué diferencia hay? La medida de McLaren hoy es medirse con el equipo oficial Renault. Y sigue estando atrás.
Puede ser que haya mejorado, pero me parece que la idea la vamos a tener recién en... Pero McLaren en Alonso no le peleó a Carlos Sainz. ¿Pero le peleó a cuánto, Diego? Mirá, en la largada, está bien, sí, eso por un tema neumático, porque Alonso largaba con super blandas, que sí, supuestamente... Tres vueltas le amagó, y después no pudo pasar. Sí, tenés razón. No. Tampoco pudo llegar al Haas de Kevin. Fíjate las diferencias. Sainz terminó 15 segundos delante de él. No, olvídate. No. Puede ser que haya mejorado. Lo que pasa es que no es medida. Quizá ahora en Monte Carlo, como no es un circuito que se necesite tanto como dice el motor, que yo lo descreo, puede hacer que funcione. Yo siempre dije, yo el otro día el sábado justamente me preguntaba, digo, que al final el chasis del McLaren sigue siendo malo, es bueno. Si hicieron semejante modificación es porque ellos ven que algo mal tienen, que sigue siendo la velocidad final. Algo mal tiene el auto. Bueno, en defensa de McLaren hay que decir que en esta Fórmula 1 actual las mejoras suelen dar resultados recién a la quinta carrera. O sea, por ejemplo, de Barcelona, y bueno, hay que esperar 5 carreras más a que evolucione y haga su trabajo. ¿Sabes qué pasa, Steffi? McLaren ahora está levantando todo lo que habló. Entonces, como habló que tenía un super chasis, como habló que tenía un... No, en Barcelona tenemos el plan B. Toda la gente, le generan a la gente que sube. En Barcelona le peleamos a Hamilton. ¡Mentira! No tienen que hablar. Entonces, le generan una... ¿Viste? Yo no, con el McLaren andando. Y Alonso, discúlpame. Si Red Bull, con semejante chasis, con dos buenos pilotos, no les llega ni a los talones, imagínate el McLaren... Olvídate. Esto va a ser así todo el año. Salvo que encuentren... No sé, ¿viste? O que Renault, como dicen... que para Canadá tiene una evolución del motor y tengan un poco de más de caballo. Sí, pero si la evolución, pero es lo que hablamos, claro, le das caballo a todo lo que tiene Renault y el coche no está en Red buena Bull, forma. Red Bull con 20 caballos más los tienen que mirar de afuera. Sí, y sí, por eso es lo que te acabo de decir. ¿Vos le crees, José? ¿A quién? A Renault. A los 20 caballos no, más. No, yo no le creo más a nadie, Ariel. Todo ese tema no puede ser, te dicen, no, porque ahora tiene 20 caballos más, porque 10 caballos más, y siguen, y vos fíjate, yo me apoyo en las palabras de Alex, de Alex, ¿digo bien? Sí. Bueno. Que dice, no, porque Red Bull, el ritmo de Red Bull, perdían 1.5 segundos en carrera, hermano. ¿Qué ritmo me estás hablando? Hamilton le sacaba 1.5 segundos por vuelta. Bueno, igual Hamilton le estaba sacando 1 segundo a Ferrari en esta carrera. Pero por eso te digo, Andrés, ¿qué me estás hablando de igualdad? Ferrari andando mal, seguía estando adelante. Sí. Red Bull está muy lejos todavía. Está lejos, pero está lejos por el motor. Si los comparás con los chasis, con el resto de los chasis... No, eso es otra cosa. El tema pasa por el motor. Tal cual. Bueno, sí, quizá ahora en Mónaco nos encontremos con otra cosa, pero sí estando ahí, pero vamos, ojo, a ver qué pasa. En Mónaco le va a ser muy difícil a Red Bull ganarle a Ferrari. No, está claro. Ojo que Ferrari ahora este año extendió un poco el largo de ejes, así que bueno, vamos a ver cuánto mejor, porque ya sabemos que la menor distancia de ejes para un circuito como Mónaco ayuda. Y acá, bueno, Mercedes achicó un poco y Ferrari extendió un poco. Así que vamos a ver cuánto más ventaja tiene Ferrari en Mónaco, ¿no? Para ir cerrando, muchachos, vamos a hacer una breve recorrida del resto. Magnussen... Sí, pedimos perdón que nos fuimos de mucho tema con Ferrari y la verdad que lo vimos demasiado, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, creo que amerita hablar bastante tiempo del tema, de lo que pasó, la estrategia y lo que mencionaba Ariel antes, ¿no? Tal cual. Magnussen hizo un gran trabajo, llegó sexto, después Sainz, que bueno, pudo, digamos, quedar adelante de Alonso. En algún momento durante el fin de semana les habían hecho una pregunta, ¿quién de los dos españoles va a quedar adelante de quién? Bueno, quedó Sainz adelante de Alonso, como un poco era previsible, ya con las mejoras de McLaren sobre la pista, que no fueron suficientes para lo que todo el mundo pensaba, ¿no?
Pérez pudo rescatar un punto luego de pisar, dos puntos, perdón, va, llegó noveno luego de pisar el alerón de Verstappen y no pinchar, porque incluso le preguntaban por radio después si él sentía que el auto esté bien, por lo cual tuvo suerte, que no fue la misma suerte que tuvo Bottas en Bakú hace un par de semanas. Leclerc, increíble, yo ya creo que Leclerc ya, digamos, no es, digamos, para los que seguían F2 y lo vienen siguiendo a Leclerc, esto no es noticia, que es un gran piloto, pero llegar a la Fórmula 1, agarrar un Sauber y empezar a lograr los resultados que está empezando a lograr ahora, creo que habla de un piloto que probablemente... Creo que Leclerc está mostrando de a poco su verdadero potencial. Le costó al principio y ahora como el que le empezó a agarrar, a tomar la mano al Sauber, y bueno, y fue bueno, espectacular lo que hizo en Bakú, genial lo que hizo ahora, y ahora le toca un nuevo desafío que es Mónaco. Y ese es muy difícil, ahí hay que saber bien. Pero es la casa de él, así que es la casa de él, en el patio de tu casa. Pero el año pasado, bueno, el Prema, más allá de la estrategia de Prema y todo eso, cuando quiso adelantar a un par de pilotos, se comió el muro, o sea, y al piloto también. Bueno, vamos a ver si esta vez logra dominar sus impulsos y se toma revancha. Para mí, junto con Ocon, es un gran piloto. Es un gran piloto, sí. Va a estar peleando seguramente, o sea, que yo tengo mis reservas con los pilotos, viste, como muchas veces pasa con el tema de la que ahora es Fórmula 2, que se le da mucha manija y, viste, que ganan, qué sé yo, porque bueno. Y yo con Leclerc tenía las mismas reservas que tuve con todos. Y no, calculo que por ahora está demostrando que realmente vale la pena. No, por eso, está demostrando, por eso lo estamos hablando ahora, porque estamos viendo que está poniendo lo que tiene que poner arriba de la mesa, ¿no? Digamos. Bueno, después vinieron Stroll, que a pesar de que Verstappen se lo llevó puesto, Williams, yo creo que Williams, dejemos Williams para hablar para el próximo podcast, porque creo que es un desbarranco, digamos, sin precedentes, ¿no? Y realmente... El futuro no pinta bien, digamos, no pinta nada bien, porque encima el año que viene, si con tan puntos, o sea, digamos, corríjame si me equivoco, Williams, ¿cuántos puntos tienen hoy? O sea, capturaron ningún punto, por eso, no estaba seguro. Sí, sumó puntos en Bakú. ¿Sumó? Pero los últimos puntos que sumó. Sí, por eso, pero estamos hablando de que los puntos son la fuente de dinero para el año que viene, para la mayoría de las escuderías, por lo cual el año que viene Martini tampoco va a estar. Bueno, va a ser complicado. Este camino que eligió Williams, evidentemente, no es un camino, un buen camino, y va a estar difícil. Y son años de desidia esto. Y de no hacer nada. Porque sí, desde que BMW los dejó, Williams no tuvo respuesta ante eso. Ahora, ¿no podría ser la alternativa de Mercedes, como estuvieron hablando? Bueno, sí. Eso tiene Mercedes, que ganar la Force India. Sí, tal cual. Mercedes está en uno de pero sus... Pero no te olvides, ¿quién está en Williams ahora? Paddy Lowe. Sí, va. Puede ser. Pero bueno, una de las cosas... ¿Cómo es Sauber? ¿Cómo es Sauber con Ferrari? Déjame hacer un resumen, José, porque vos lo mencionás, pero la gente por ahí no lo sabe. Mercedes está planteándose, extraoficialmente, plantearse una asociación como la que tiene Ferrari con Haas, ¿no? Pero tiene dos candidatos, Force India por un lado y Williams por otro. Por eso este comentario tuyo, por ahí, por un poco para aclarar. Sí. Vamos a ver qué termina pasando. Hablemoslo la semana que viene, dejemos algo para la semana que viene. Bueno, Hartley y Ericsson 12 y 13, y Sirotkin en último lugar. Después, bueno, hubo varios abandonos, muchos abandonos en este gran premio, ¿no? Vandoro, Con, Raikkonen, Grosjean, Gasly, Hulkenberg, que bueno, se fueron en la primera vuelta esos tres, pero... muchos abandonos para una pista que se usa para los tests, y se supone que las cosas deberían ser más
Sí, pero a ver, convengamos que los abandonos fueron tres de un saque que fue por el correcto. Con Grosjean, ¿no? Y Gasly podría haber hecho una buena carrera. Gasly podría haber hecho una buena carrera, sí, digo. Y destacar también lo de Checo Pérez, ¿no? Que la realidad es que le vuelve a salvar las papas, sí, viene de un podio en Bakú y le vuelve a salvar las papas a Force India, ¿no? Porque Checo Pérez venía en declaraciones el jueves, viernes y el sábado inclusive, lo cual estaba mal y que, bueno, las mejoras, pocas mejoras que habían traído, que finalmente no fueron muchas, otras no llegaron, condicionaba mucho el rendimiento de Force India. Sin embargo, Checo Pérez rescató puntos nuevamente en la carrera ante su compañero de equipo que verdaderamente entre nosotros le viene pasando el trapo, porque por una cosa por la otra Checo Pérez viene estando siempre por delante de Ocon. Hay que rescatar mucho y lo rescato más aún todavía por ser latinoamericano, ¿no? Si bien es centroamericano, pero es de habla latina y sabemos lo que implica para un piloto Checo de esa característica llegar a luchar con otro piloto, en este caso francés, o cualquiera sea otro, cuando siempre nos condicionan en muchos casos, ¿no? Y la realidad es que Checo volvió a salvar las papas a Force India y le dio puntos nuevamente, ¿no? Esa es la realidad. Después vamos a discutir si está o no está para dar otro paso y estar en otro equipo cuando se pueda abrir otras puertas, que si querés lo acompañamos con el lunes que viene hablando de Williams, ¿no? Dale, sí. Checo es un gran corredor de carrera. Sí, sí, sí. Es y es lo que... Y cuida bien los neumáticos. Sirve. Sí, sí, sí. Para cerrar, y esto... Abrimos los temas para charlarlo la semana que viene. Liberty Media quiere crear eventos entre temporada, o sea, no le alcanza con los meses de Fórmula 1, sino que tiene idea de meter algún evento entre diciembre y marzo, digamos. Así que estemos atentos que no haya alguna carrera de campeones con todos los pilotos de la Fórmula 1, que no haya algún evento, alguna carrera extra, que quién sabe, alguna copa extra quizás, todo es posible, ¿no? Una carrera sin puntos. Una copa. Que sí. Y un vaya premio a saber, claro, de dinero. Un premio de dinero. Hoy antiguamente, hace 50 sabe? Años sí, atrás. Por eso, quizás se hace, quizás se haga. Sí, es verdad lo que decís, José. Después, carrera de los campeones, famosa. Tal cual. Después, otro tema que estuvo en el tapete fue que el DRS tan, digamos, criticado, están pensando en que para 2019 y 2020 tenga mayor efectividad en zonas cortas. Porque la verdad que cuando hay dos zonas de DRS en una zona medio corta, seamos sinceros, nunca se logran pasar en la Fórmula 1 actual, en zonas de DRS cortas. Y ni siquiera en algunos casos en zonas largas. Fíjense lo que pasó con Barcelona también, ¿no? O sea que van a tratar de darle mayor efectividad, pero para el 2021, según lo que dicen, quieren limitarlo o directamente eliminarlo. Para eso, muchachos, va a haber que modificar el tema de aerodinámica, porque si no, vamos a estar viendo un trencito que va a empezar en la vuelta 1 y va a terminar en la última vuelta y va a ser siempre igual, ¿no? O sea, no estoy a favor de lo artificial a la hora de generar sobrepasos, pero creo que, bueno, no lo saquen hasta que no tengan un plan B, muchachos, porque si no vamos a estar en problemas peores de los que estamos hoy, ¿no? Y bueno, el otro que vamos a dejar para la semana que viene en conjunto con Williams, si quieren, es Toro Rosso empezó con bombos y platillos, con una carrera excepcional en Bahrein, y ahora está, digamos que desilusionando, entre comillas. Pero bueno, veremos. Chasis, pues vamos a desmenuzarlo un poquito la semana que viene, ya lo que va a ser la previa de Mónaco. Bueno, Mónaco siempre, nada, qué carrera, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar la semana que viene, gente. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere decir algo antes de irnos? Debutó F1 TV, nada más que eso. Hablaremos la semana que viene. Hablamos la semana que viene. Tema para ponerle también un post-it arriba y charlarlo. Bueno, gente, gracias. Kubica se subió finalmente a Williams en la prueba libre y estaba muy desconforme por las cosas que le hicieron hacer. No estaba contento. Mirá vos, eso no lo sabía, che. No sabía que estaba desconforme. Dijo que el auto trabajo de él.
Muy sí, mal. pero no le dejaron hacer otras cosas, Steffi. Estaba descontento con el equipo, con su ingeniero, porque le pidieron algo, lo cual él no estaba de acuerdo, ¿no es cierto? Él quería hacer. Y bueno, lo hablaremos el lunes que viene. Bien, lo hablamos el lunes que viene. Bueno, voy a saludar rápido a la gente del chat, a Matt Rochi, Franco Arberolio, José David Fritz, Oberray, Gustavo Mota, David 25, Edwin González, Alberto R, M. Canico, Alex Hurt, Javier González, Linker Polk y Rubén Morillo. Y si me olvido de algo, muchachos, les mandamos saludos también a ustedes. Gracias, hoy se armaron lindos debates en el chat. Trátense con cariño, muchachos, somos todos fans. Jaime Núñez, ahí también, salúdenme, pide. Trátense con cariño, somos todos fans de la Fórmula 1. Podemos opinar distinto, pero siempre con respeto, muchachos. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y nos vemos el lunes que viene. Antes de irnos, los espero el miércoles a las 17 horas. Argentina, 22 horas europea con el Motorlat Extra. Vamos a hablar todo un poco de lo que pasó este fin de semana, que ha sido poco, pero bueno, dejó también su tendal. Pero tenés la previa de MotoGP en Francia, tenés la previa de la Fórmula E en Berlín, así que bastante. Y del WTCR en Holanda también. Ah, también WTCR. Bueno, tenés para ser dulce, Steffi. Lo saludamos también a Adolfo Ferreira ahí, que se sumó con los saludos. Bueno, gente, bueno, excelente, Steffi. Miércoles, Motorlat Extra, el otro podcast de Motorlat que viene sumando adeptos, ¿eh? Va a ser un gran éxito también. Bueno, gente, ahora sí, nos vamos. Y bueno, miércoles, Motorlat Extra, lunes que viene, la previa de Mónaco. Les mando un abrazo y saludos a todos. Abrazo, gente. Chau, chau. Abrazo. Adiós. Chau.